¡Hola Iker y Carmen! Queríamos desearos todo el éxito del mundo con Milenio Life y a pesar de ser del Valle de las Uvas de Alicante os queríamos enviar un saludo muy especial desde el precioso Valle del Bastán, Navarra. Un beso chicos. Un saludo. ¡Adiós! Aquí estamos desde el estudio Kilian porque aquí en el salón manda mi hijo esperando que llegue el viernes y se duerma y podamos ver esto tranquilamente. Enhorabuena por el programa, aquí estoy con un amigo y me consta que Jean-Michel Jarre, el maestro, también lo tiene porque otro maestro se lo entregó en su momento. Enhorabuena por el programa y un fuerte abrazo. Buenas, sí que buenas, Carmen. Bueno, estoy aquí ansioso para ver qué nos traes hoy en el programa de Milenio de Un saludo. Hola amigos de Millennial Life, os mando un saludo desde mi pequeño rinconcito que tengo aquí, que yo también me he montado, eh, de vez en cuando hago mis pinitos también. Iker, Carmen, un saludo muy fuerte desde Texas para vosotros y todos los milenarios. Gracias por dejarnos estar un poquito más cerca y por hacernos partícipes también del programa. Muchas gracias otra vez, un beso. Hola Carmen, hola Iker, desde uno de los lugares más emblemáticos y misteriosos de la capital. Esta casa de las siete chimeneas, me gustaría mandar un saludo a todos los televidentes. a todos los oye, a todos los teleoyentes. Un saludo para Milenio Live desde Santander, un poquitín desde las alturas, bien sujeto, pero aquí estamos. Hola Ike, hola Carmen, desde Valencia quiero enviar un saludo también a vuestro equipo y a todos los milenarios. Infinitas gracias por la labor que hacéis, por todo lo que nos enseñáis. Y como no, por todo ese entusiasmo y esa energía que nos transmitís. Hola, Iker. Hola, Carmen. Amigos milenarios, aquí empieza Milenio Live. Vamos a ver si. Ahora creo que sí, que estamos en el aire. Ahora Pero, sí, ahora sí. Ahora parece que sí. Ahora sí, sí porque sí. Se perdón, había perdón, 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 chicos. Porque <laughs> ha pasado esto, ha pasado esto. Estaba yo hablando, diciendo aquí ha ocurrido algo. Y, y, y tiene que ocurrir cosas porque estamos en un sitio que tiene fama de maldito. No este estudio, ¿eh? No este estudio. <laughs> donde vamos a estar esta noche. Os cuento lo que ha pasado porque esto es el vivo, puro, rotundo, sin trampa ni cartón. Luego puede que haya algún tipo de problemas porque si ya ha pasado esto puede que haya problemas. Yo voy a estar aquí afanándome todo lo posible. Karen, buenas noches. De nuevo. Voy a contarte lo que, pasado, ¿eh? voy a contar lo que ha pasado. Voy a contarte lo que ha pasado a las 006 a minutos. Hay un compañero esperándonos en un sitio muy especial. Pero quiero que sepáis esto. Uno lleva medianoche preparando todo esto todos los documentos, todos los datos. Menos mal que ya estoy acostumbrado a estas cosas. Y cuando acaban los saludos maravillosos, que se imagino que sí se han visto, se han visto los saludos. Sí, creo vale. que sí. Vale. Y justo al acabar los saludos de ese padre y esa madre, ese padre y esa niña maravillosos, había otro niño también, otro en las alturas, uno maravilloso en la casa de las siete chimeneas. Lo que habéis visto, justo en ese instante, lo que es todo el software, todo el, toda mi pantalla, ha hecho cerrado inesperadamente, ¿no? De todas formas, yo creo que esta noche está habiendo fallos, ¿eh? Sí. Porque internet se cortaba cada dos por tres. Pues, por Deben favor. ser las por lluvias. Favor. Por favor. No sé si esto de la gota fría que está ocurriendo. No tiene mucho que ver, pero como uno nunca sabe, yo creo no que no es sé. más el sitio donde estamos. Creo ¿No más crees? que es el sitio donde vamos a viajar esta noche, porque esto es Milenio Live, esto es la pura vida. Y en la pura vida nos puede pasar que tengamos la pantalla de un ordenador abierta y en el momento clave haga clock. Yo inmediatamente, a otro nivel quizá, no lo sé, he pensado en aquel primer día de Milenio 3. En aquel primer día, con luz roja, en este caso aquí hay una vela, pero también hay un botoncito aquí de emisión, viendo cómo miles de personas se incorporan ahora mismo a Life, que me da una alegría, un en una adrenalina increíble, y a ti también, Carmen, me imagino. Pues sí. Pues hizo. A mí me vuelven loca, ¿eh? Eso también hay claro. que decirlo. ¿Sabes lo que hizo el técnico, no? Sí, claro, claro. Este fue el gesto. Se ha ido toda la porra, Iker. Lleváis una semana trabajando, se ha ido toda la porra, improvisa. Así que desde entonces. Y se ha abierto aquí un programa de las cámaras que yo espero, mira, vamos a comprobar, aquí está Carmen, cámara 3, lo estamos haciendo en vivo con todos vosotros, ¿eh? O sea, aquí ni trampa ni cartón, ¿todo ok? Creo que ¿Todo sí. Todo okay. ok, perfecto. Y esta es mi cámara, esta es mi cámara, que se tiene que ver ahora mismo mi cara de susto. Se tiene que ver mi cara de susto porque digo, claro, tocar este tema, ir a este sitio, pues a lo mejor tiene algún que otro problemita. Por ejemplo, esta cámara, vemos con cierto parpadeo, no os preocupéis. Todo lo que podamos solventarlo vamos a ir solventando. Lo importante es que ya estáis ahí, que ya estáis entrando y entrando en tromba. Gracias por hacer de este programa algo diferente y esos mensajes del principio, de verdad que nos emocionan pero profundamente. Eh, familias enteras y hoy hacemos una cosa muy bonita, Carmen, que es después de la noche de investigación que empieza ya, uh -huh. después de vivir y estar en un sitio, pues con el alma, tiempo real, con un querido compañero uno de los más queridos que tenemos. Y hemos estado en este sitio algunas veces, pero nunca lo hemos visto en tiempo real como ahora. Pues después, en la segunda parte, vamos a hablar un poco en tertulia y vamos a hablar con vosotros. Y algunos de vosotros vais a participar. Que yo creo que es lo interesante. Que podáis participar. Si queréis participar, hay líneas de contacto. Quedamos primero y luego Carmen os repite eh, pausadamente. ¿De acuerdo? Si queréis entrar esta noche en esta investigación en vivo, que empieza en apenas tres minutos, en un lugar frío, en un lugar de muerte en un lugar de leyenda, en un lugar de mito, en un lugar de polémicas, en un lugar de apariciones, en un lugar de extraños sucesos. Ahí vamos a estar todos juntos. Pero para, para participar en este programa y en cualquier otro de Million Life, podéis suscribiros, ya lo sabéis. Videoblog de Jiménez es la columna central donde se distribuye. Nave del Misterio, Carmen Porter-bajo, tenéis todas las vías abiertas que son exactamente estas. Y por si acaso, Carmen, repetimos, uh -huh. eh, ya se ha pasado el susto, hubo un corte tremendo como de apagón entre el final de los saludos, la cabecera y la entrada nuestra. Todo ok, ¿no? Todo ok. Info.mileniallife.com, si nos quieren mandar un mail 683-144-183, si quieren enviar un mensaje por WhatsApp y como bien has dicho en las redes sociales, nave del misterio y también Carmen Porter, guión bajo. Ahí nos pueden mandar. Pues lo que están mandando, todos de los, todos. Sí, la gente, tú pediste que Comida. mandaran fotografía de lo que estaban haciendo. Me encanta. Y bueno, una de las primeras que, que nos ha llegado, pues la verdad es que es una chocolatada, pero de las buenas. Mira, Santi Fernández viviendo al límite, preparándonos con un buen chocolate para este Milenio Live. A ver si la ves. Mira. Se ve perfecto. Parece un anuncio. Pero rebosando. Un retroanuncio. ¿eh? Parece ahí con las tostadas. Bueno, al pues lado vamos a ir mojar. poniéndolas, ¿eh? ¿Cómo estáis viendo Milenio Live? ¿Cómo estáis viendo? ¿Con qué? ¿Con qué cosas? Bueno, pero en este momento, Carmen, 0 y 11 minutos, 12 y 11 minutos ya del sábado. Milenio Life es vivir la investigación como nunca lo hemos hecho y os prometo que nunca lo hemos hecho así. ¿Te parece que conectemos? Venga, vamos con ella. Vamos allá. Tiempo real, vamos a verlo, vamos a ver si llega la imagen en este instante. Eh, parece que tenemos algún que otro problema eh, y no entra. Se ha habido desconfigurar todo lo que es el proceso, pero no os preocupéis... ¿Por leyendo algunos mensajes? Sí, 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 porque ahora mismo reconectamos con Enrique Chazarra. Ese fallo del inicio nos ha producido una especie de corte, pero no os preocupéis, que yo creo que no va a haber ningún problema. Necesito un minuto para ver a nuestro querido amigo Enrique en un punto concreto del España del misterio. ¿Os parece? Venga, vamos. Nos dicen grandes saludos desde Sanse, sonido discronizado. Hola, Desincronizado. El discronizado. Vale. La cámara principal tiene delay, las otras no, pero le pasa bueno. desde el primer día. Saludos desde Toledo, aquí estoy en el trabajo 14 horas, de 5 de la tarde a 7 de la mañana, como vigilante y viéndonos, nos dice Ini Lana. Ay señor, dice uno. Que, que le da mucho miedo a Loba Esteparía que no salga la emisión. Que sí, que sí, vamos a tocar madera. Ojo con la cámara de la esquina. Ahora va bien. Buenas noches, Iker y Carmen, ya todos los milenarios. Como si no hubiera mañana. Sonidos extraños. La tablet, dice Lombax, Prometeo en el móvil. Yamina en el móvil. Carmen en la tablet. Vamos a ver. Mira, nos están viendo también. A ver, que aquí tengo algunos. Eh, mensajes de Twitter que nos estaban viendo, aparte de, de comiendo, pues desde Miguel, mmm, desde una casa abandonada y pasando frío. No sé si ahora la, la cámara me está enfocando. Sí, sí. Lo está viendo desde. Oh, pues hoy el programa mmm, para verlo desde esta casa abandonada, un poco, un poco caguez y lleva a dar. <laughs> Vamos a ver más cosas. La dama nos dice: Dobby ya no puede apartar la mirada del misterio. Dobby es este galgo. Ahí está. Ahí estamos porque y parece que precioso. podemos entrar. Se ha desconfigurado completamente y esto es bueno para la audiencia porque mira, todo el mundo está diciendo qué está pasando. Mira, Maite <laughs> Fernández esperando para ver Millennial Life con nuestra amiga Anabel. Creo que vamos a poder... Y está ahí perfecto. Toda la familia con la muñeca Anabel al lado. Creo que ahora sí vamos a poder hacerlo. Se ha desconfigurado por completo esto, cosa que ya, bueno, estamos acostumbrados a este tipo de problemas. No te preocupes porque tengo que pasar por aquí. Es un momentito, compañeros. Es un bueno, momentito. Hay una cosa que me, que me ha gustado. Nos dice Serglo, hoy repasando las fotos que sube mi tatuador. Me encuentro con esto. O sea, atentos. No se ve ahora ¿Alguien mismo. ¿Alguien se ha tatuado la cara de Iker? Creo que ahora no se está viendo porque no. hay un vacío. No os preocupéis, chicos, no os preocupéis, porque. Ahora está en negro. No es... Exacto, un negro tenebroso, un negro de miedo. Pero en un instante, porque es que no sé qué ha pasado, porque realmente es un fallo, digamos, ajeno, pero que claro, es un poco la leyenda, la leyenda, la leyenda es así, la leyenda es así. Y yo creo que ahora mismo, en ahora un instante, tenemos la imagen de Enrique Chazarra. Eh, menos mal, menos mal, Enrique. Cómo hemos sufrido. Enrique, Entonces, estás... Enrique con el humanoide ahí. Vamos a comprar un momentito si está todo bien. Cámara 1. Esto lo hacemos en vivo con vosotros porque ha pasado esto, que ha habido destrucción total. <laughs> Minuto 1. Esta es nuestra cámara 1, que algunos dicen que anda un poquito desincronizada. Esta es la cámara 2 del hombre, el hombre muerto ahora mismo. Esta es la cámara número 3. Millennial Life en vivo siempre y con buen humor siempre. Y si los hados, los dioses, quieren... Y me están diciendo el mensaje, Iker, no te metas en algunos sitios porque en el fondo la leyenda es por algo. En este instante tendría que estar y está don Enrique Echazarra. Y vamos a ver si le escuchamos, que sería maravilloso. Enrique, buenas noches. ¿Qué tal, Iker? Carmen, muy buenas noches. ¿Cómo Hola, estáis? Enrique. Bueno, es que ha habido un inicio que no te puedes imaginar. Eso nos pasa por estar merodeando por un sitio que conocemos. Pero a mí lo que me encantaría, querido compañero, es que como nuestra misión en Millennial Life es estar sobre el lugar de los hechos. Pase lo que pase, o sea, se vaya todo el garete o no. Es que nos enseñes, antes de decirnos dónde estás, algo, una imagen que fue muy importante del mundo del misterio, sobre todo hace unos años, y que siempre ha tenido su eco de, de hecho un poco insondable. ¿Nos puedes enseñar, Enrique? ¿Puedes ser nuestro guía sí, en la ya. noche? Pues eh, si me seguís, vamos a caminar aquí. Estamos en pleno campo, muy cerca de, de Vitoria, y me voy a acercar a lo que es una necrópolis, unas tumbas antropomorfas que están excavadas en, en la roca. Y no sé si las podéis estar viendo ahora. A ver si Luis nos las puede enfocar. Nuestro es compañero Enrique Echazarra con Luis Uriarte compa... acompañándolo con una cámara están es solos reclópolis... en este lugar. Cuéntanos Enrique. Es una necrópolis eh, medieval del siglo X que aunque únicamente se pueden apreciar aquí cuatro o cinco tumbas excavadas en la roca, eh, seguramente yo he visitado este lugar con arqueólogos y nos comentaban que si excavaríamos lo que es toda esta zona de aquí, de estas, de estas tumbas pues encontraríamos eh, muchas más tumbas ¿no? Este tipo de tumbas son muy habituales en Álava, en lo que es la Rioja Alavesa y son necrópolis antropomorfas, como antes os decía, excavadas en, en la roca. Y bueno, sobre estas tumbas eh, se ha dicho de todo, se ha dicho muchas cosas, eh, desde el punto de vista arqueológico son tumbas habituales ¿no? en este tipo de, de lugares, eh, pero la leyenda del lugar, como antes tú bien comentabas, pues habla de que son eh, tumbas de, de niños. ¿Podemos acercarnos Aborantil. más a alguna, Enrique? ¿Podemos acercarnos sí, más con la veis. cámara a alguna de las tumbas? Claro, sea, es sí. que se decía eh, que eran de niños o de gente muy pequeña que podía habitar ese lugar, ¿no? Sí. Lo que, lo que ocurre aquí, eh, como podéis estar viendo, si estáis viendo ahora las tumbas, sí. eh, la loma, digamos, de los pies de estas tumbas se ha desplomado y abajo del todo hay lo que es eh, más, más restos de, de la tumba. ¿no? Entonces claro. son más pequeñas de lo que realmente son. Entonces, por eso ha dado pie un poco a pensar que estos son tumbas de, de niños, como en un principio, sobre todo en los años 80, cuando surge esta historia de este lugar que todavía no hemos desvelado pues de alguna manera eh, surge esa leyenda, más que que otra cosa, de que que son son tumbas, de niños, Pero como te digo, arqueólogos y historiadores locales de la zona, revisando este tipo de, de tumbas, pues, bueno, han confirmado que son tumbas muy habituales en esta zona de, de donde nos encontramos. ¿no? El gran Enrique Chazarra, grande entre los grandes, sin, sin, en un lugar muy especial. Sin caerte de ahí, ¿puedes meterte dentro de sí. la tumba para, para medir más o menos sí, señor. Cómo Mira, es es? Bueno, aunque tengo aquí la mochila, pero bueno. No te caigas, por ejemplo, eso es que... lo primero, ¿eh? Nuestro compañero metiéndose en una tumba antropógrafa del siglo X, XI, ¿no? Exacto. No, mira, se con los pies colgando. Vale, no sé pero sagre. esos son los pies que se han desplomado, ¿verdad? Eso, la parte de la tumba que se ha caído por el paso del tiempo. Eso es. Lo, lo que falta de la tumba, incluso, bueno, no sé si se puede ver, hay unas rocas abajo del todo de la loma y uh -huh. son, digamos, el resto de, de la tumba, ¿no? Entonces, bueno. ¿Cuántas es hay, Enrique? De... ¿Cuántas hay? Nos pregunta el público. Podemos ver una, dos, tres, cuatro, cinco tumbas, perfectamente, digamos, con la forma antropomorfa donde se ve la cabeza, donde iba el cuerpo y el resto de, de, del cadáver, digámoslo así. Pero como antes os decía, si excavaríamos más en esta zona, seguramente encontraríamos muchas más, porque ese tipo de tumbas no van eh, tan pocas. Es decir, es, cuando se hacían las necrópolis, se excavaban gran cantidad de tumbas cerca siempre de un templo, un templo que eh, aquí ha desaparecido en esta zona, pero por alguna zona de, de esta campa cercana. Pues eh, algunos arqueólogos han, eh, digamos, visto eh, sillares y pilares donde probablemente habría un templo de. que siempre acompañaba a este tipo de, de necrópolis. Oye, Enrique, eh, ¿puedes mostrarnos un poco, marcándonos, lo que era la posición de la cabeza y lo que era el cuerpo para que todo el mundo lo vea? Porque tú te has puesto, pero claro, tienes Yo mucho creo, más tamaño. Luis, pero ahí está, vamos a verlo. Sobre todo está. Esto es un lujo, eh. El... Esta... Esto que veis aquí, esto sería la cabeza. Uh -huh. Eso es. Eso este es. es. Eso es, se ve pies. perfectamente. O sea, bueno, Esa es la que, digo, la que mejor se conserva, yo creo. Oye, de, me gustaría, la... Carmen, a ver si el público, nuestro querido público de uh -huh. Milenio Live, sabe, eh, en este instante, sabe sí, en dónde saben, estamos. Sí. ¿Qué están diciendo? ¿Qué están diciendo? Pues, pues que saben perfectamente dónde está, que no hagamos a Enrique meterse ahí, que la gente no se mete como de yo no me meto ahí ni loca dentro de la tumba Milenio ya, live ya no puede ir más allá qué bueno nos dice Daniel Ayala Después del susto mm. inicial, ¿no? Conchi que nos ve desde el hospital. Eso será para un niño, nos dice Javier Pieto. Es lo que se dijo, ¿verdad Enrique? Claro, claro, es un poco lo que se dijo desde el principio, ¿no? De, de que, alguna manera, estas tumbas eh, eran especiales porque eran de niños por el, por el tamaño, ¿no? Pero también hay que decir lo que decía antes Carmel, ¿no? Que en la época de esos enterramientos, en pleno siglo X, la gente también era más pequeñita. Claro. Entonces, cabe más pensar... Bueno, lógicamente por aquí habrá entrados niños, ¿no? No digo que no, en su, en su momento. Pero cabe más bien pensar que son tumbas eh, normales para la estatura de, de aquella época, sobre todo. Ya hay gente diciendo que, como Estibaliz, García, el Orza... Que claro que Enrique está en Ochate. Y más gente lo dice. Sí. Desde el principio además, ¿eh? Bueno, Ochate, ¿cómo se descubren esas tumbas, Enrique? Que es muy curioso. ¿Cómo llegan al conocimiento del gran público? Porque a mí se me parece una historia muy hermosa. Al margen de la leyenda, de la verdad, del mito, bueno, aquí ¿cómo se descubren? Aquí realmente, realmente estas tumbas, incluso hay gente que, que piensa que, que, que no existen, ¿no? Que forman parte de la leyenda del, del pueblo de Ochate porque de alguna forma están en un lugar un tanto escondido y es difícil si no sabes dónde están es difícil localizarlas. no por eso la gente piensa que es una historieta más inventada de, de este pueblo y esto surgen de una manera eh, casual eh, sobre todo gente de los pueblos colindantes de Mirú y de San Vicentejo que caminando por la zona, porque esta es una zona de, de ganados, una zona de agricultura, pues descubren estos, eh, digamos, eh, excavamientos en, en la roca y lo ponen en conocimiento, digamos, de la diputación. Y a partir de ahí, bueno, pues eh, datan y estudian lo que es la, la necrópolis eh, antropomórfica. Y de alguna manera fue un descubrimiento bastante casual por lo escondido, ¿no? Que están y alejados también de las ruinas del, del pueblo de Ochate. Lo da a conocer alguien, Enrique, que está sí. muy flasheado, muy impresionado porque ha visto un ovni para lo que él, sí. él piensa que es un ovni, es una de las fotografías que luego veremos más célebres de toda la historia. Y a mí lo que siempre me ha impresionado mucho, compañero, y tuvimos hemos estado varias veces ahí juntos, sí. es que este hombre, poco menos que haciendo de explorador local enfebrecido y en una zona pues poco gradada o poco investigada, da con las tumbas y es quien las da realmente a conocer a nivel popular, ¿no? Sí, a nivel de, digamos, del pueblo, los pueblos cercanos, antes comentaba, la gente las conocía, pero bueno, sin más divulgación, pero claro, a raíz, digamos, del famoso avistamiento de provincia Muguruza, que hay que decir, mucha gente piensa que ese avistamiento fue en Ochate, y no, ese avistamiento fue en, en Aguillo, un pueblo cercano aquí a, a la zona del condado de, de Treviño, donde, bueno, es un poco el detonante, ¿no?, de toda esta historia, y de que a partir de entonces provincia Muguruza eh, investiga la zona, descubre la necrópolis, eh, da de lugar lo que es la historia maldita, entre comillas, de, de Ochate, y desde los, desde los años 80, es cuando de alguna forma pues bueno, se desata todo este boom polémico para unos y, digamos, controvertido para otros respecto a la historia de, de este pueblo. Oye, Enrique, ahora mismo eh, estás en un punto concreto un poco escondido. Me gustaría mucho, si podemos, sí. y es la maravilla de esto. Yo creo que esto no se es ha hecho nunca. Tú lo sabes, ¿no, compañero? Esto que estamos haciendo ahora no se ha hecho nunca. No, no, en no, vivo claro, y de o sea, esta me forma. Me dices que iba a estar aquí vía Skype <laughs> en contacto con vosotros y vamos, no me lo hubiese creído. Esto solo es posible con el ensalmo de Milenio Live y. y, y y con lo mal que nos hace pasar la tecnología en ocasiones, como, como sabéis, ¿no? Y es así, es así. Se ha cambiado. ¿Por qué pasa todo esto con Ochate? Yo me pregunto, amigos míos. Había hasta un... El, el efecto detrás de mí, de la luz, hacía como una, un abanico. Es que vamos a contar esta, esta noche cosas en Ochate que nos han pasado. Cosas curiosas. Mira, ese es el efecto, ese es el efecto un poco que a veces ocurre y que debe ser muy habitual. Eh, el público sabe que estamos en el chat, que estamos sobre el pueblo maldito, entre uh -huh. comillas, ¿no? Bueno, Enrique fue uno de los primeros críticos, primero fue uno de los primeros investigadores, hay que decirlo, de los pioneros, porque han pasado muchas cosas. Es hora de repasarlas y es hora además de navegar en la novedad. Lo que nunca habíamos hecho, Enrique, es esto. Por ejemplo, ¿tú hacia dónde vas? Me gustaría seguirte, Mira, seguirte, seguirte pues y si ver estamos, cómo está Ochate. Estamos sí, allá. Estamos en lo que es en... En la necrópolis, que está muy a las afueras del, del pueblo, y ahora nos vamos a dirigir hacia las ruinas ya de lo que es el despoblado en sí, ¿no? del mortuorio de, de Ochate. Ahí tenemos los si árboles clásicos de Ochate que tanto han dado que hablar. También se llegó a decir Enrique, dentro de la leyenda, sí. que, que poco menos que no había plantas o que casi todas las plantas eran tóxicas, se llegó a decir también. En fin, muchas cosas en torno a, a un lugar, evidentemente muerto. ¿Cómo es el sonido de Ochate? Vamos a bajar la música incluso. ¿Cómo suena el chat ahora mismo, Enrique? ¿Qué, qué percibe? Tú has estado muchas veces, pero ¿qué se percibe? Mira, pues hay una calma, la verdad es que bastante pues eso, tranquila, ¿no? Por la redundancia, porque estamos con 11-12 grados, eh, no llueve, aunque el cielo está en nublado, pues bueno, en ocasiones el viento mueve las nubes y vemos incluso las estrellas. Y la verdad es que es una noche agradable, para mi punto de vista, para estar aquí en, en esta zona, al margen de lo que cada uno piense, ¿no? De, de este lugar. Es curioso. Fíjate que no antes siempre suele hacer fresquito, eh, aunque subas no, pues... eh, en primavera o incluso algunos días de verano suele hacer. No sé si es por el sitio en sí que te da un poco de, de escalofríos en algunas situaciones o porque cuando va subiendo se va notando, sobre todo cuando cae la noche. Y alguna noche hemos pasado Hombre. allí haciendo tertulia. Acuérdate, Enrique. Y, sí, sí. y verdaderamente hacía, vamos a ver las imágenes en esos momentos ¿eh? bueno y nos ha pasado sí. en ese camino donde está Enrique de que alguien se nos caiga desmayado prácticamente por un lado desmayos La y por otro lado que y por otro lado y un cámara que un cayó cámara, desmayado sí. y con peligro qué pasa Enrique ocurre algo que a lo mejor se va el sonido vamos a ver Enrique si le podemos escuchar Creo que, que se le está yendo el sonido, ¿no? Sí, hay zonas, no os preocupéis, porque estamos en contacto con los dos e iremos recuperando. Mira, mientras tanto, y con la imagen de Enrique que está dirigiéndose ahora, digamos, al meollo, a lo que es el pueblo de Ochate, yo os cuento directamente, y esto es un lujo increíble. O sea, esto que estamos haciendo ahora mismo, yo no sé, pero ni sé qué es esto ni sé dónde vamos a acabar, sinceramente. Enrique Chazarra, en las 12 y 25 de la noche, está pisando el terreno quizá más legendario. Sobre pueblo maldito que existe en España. La historia nos dice: fíjate, se ha paralizado y luego vuelve. No os preocupéis, el sonido no llega, el sonido no llega. Pero luego iremos recuperando, iremos reconectando si es posible. Enrique pone una cara. Hoy hay dificultades, ¿eh? estamos en campo abierto. Y para quien no lo sepa, este lugar saltó a la fama después de la experiencia de Prudencio Muguruza, eh, de una observación ovni, y después de la indagación de este propio testigo. De cómo tres epidemias habían arrasado a la población cólera, Viluela, Tuifus, y habían diezmado completamente a los habitantes del pueblo de Ochate, que parece que eran ya mal queridos, parece que eran maldecidos, parece que eran perseguidos, parece que eran mal vistos por parte de los pueblos del entorno. Es una zona muy especial el Condado de Treviño, y os estoy contando mirando a la oscuridad, en una experiencia visual que yo nunca he tenido. Desde el estudio Alma, Milenio Live en Ochate, en vivo, claro, live, en vivo. Y poco menos nos contaban. En que... vivo con 5.000 amigos, sí que. Increíble, increíble. Eh, 5.000 amigos cada minuto, que van cambiando, subiendo, bajando, yéndose, entrando de nuevo. Uno nunca sabe cuántas personas. Rondando las 100.000 descargas ya del hit, que es el expediente Vallecas. Pero esto es vivirlo en vivo, amigos. Ahora mismo se va la imagen y yo no sé si es que ya no hay nadie. Si es que se ha marchado. Bueno, con esa incertidumbre vamos a vagar esta noche. Estamos viendo un campo, un campo que a mí me pareció muerto. Hoy podemos contar muchas historias. Mira, mira, han cruzado ahí. Son los insectos. ¿A qué velocidad cruzan de repente algunos insectos? Y realmente no me extraña la leyenda de los rocks, Carmen. Eh, ahora. Ahora, ahora, Enrique, ahora de nuevo. Mira, ahora, ahora, he, he, vuelto, he vuelto. aprovechado, <laughs> He aprovechado para contar un poco <laughs> ¿Sí? la historia clásica de Ochate, lo que se conoce o lo que dio a conocer Prudencio Muguruza. Pero que no sí. tengáis ningún problema. Solo están en Ochate, solos completamente, Enrique Chazarra y Luis Uriarte, que nos está ayudando como un auténtico fenómeno para que podamos hacer esto, que es imposible ni con Palos Elfin ni nada, es dos compañeros. ¿Y qué ocurre? Pues muy sencillo, que habrá momentos en que se vaya la misión, habrá momentos en que tengamos que recuperar. Yo solo los pido disculpas de antemano, que, seáis, eh, que tengáis misericordia con nosotros, porque habrá veces que remontar como antes, no pasa nada. El lugar donde estamos es un lugar muy especial. Y además, un lugar que desde la antigüedad se dijo que imantaba de alguna manera el entorno y que pasaban cosas extrañas. Enrique, ¿dónde estás ahora mismo? ¿En qué zona, más o menos? Pues ya. Eh, estoy acercando a las ruinas del pueblo Bueno, me estoy intentando eh, orientar Que he estado veces en Ochate, pero cuando vienes de noche No me digas que, que lo te lo has perdido en todo, directo Me, me encantaría, eres, o sea, te has perdido Enrique eres, Chazarra Que ha estado 150 no, no he veces he aplicado, en Ochate no me se ha perdido. Es una referencia y ya me he ubicado Por un segundo mensaje me había perdido <laughs> de, me verdad. Que, sí, me pueblo, de noche todo cambia muchas veces sí. Os imagináis es, que perdemos Enrique en vivo Es fácil además Sería abajo, sí. <laughs> Perderse por ahí, pero ten cuidado Que sabes que hay alguna barranca Donde sí, 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 no, algún amigo Ha ido para abajo eso es. No, bueno, estaba comentando, sí, que, sí. no sé si se si, si, si me ha escuchado algo. Sí, escuchamos, si ir, si eso, escuchamos, ¿no? Enrique. Que, que, que al, hilo, al hilo de lo del frío que estáis comentando, pues bueno, ya sabéis que la etimología del pueblo ha sido muchas veces eh, discutible, ¿no? Sí. Sobre puerta del ruido, puerta del ruido, puerta de tal. Entonces, puerta si de los lobos, puerta del frío. Eso es. Si nos remontamos un poco al... A ver, un momento, que estoy buscando el paso. Más allá, esto, sí. es, esto es muy mítico lo que estamos viviendo. ¿eh? Uh -huh. El mejor experto del Oye, mundo en Ochate. A ver si nos patrocina Nike, porque con tu es lo mochila... Que que y... yo, soy, yo soy muy de eh. a ver si patrocina Nike. Mira, eh, Enrique, esto me encanta. Vamos a verlo en vivo. No, no, Enrique, piensa una cosa, compañero. Esta noche puede ser, según Rafael, la gran noche. ¿eh? A mí se me ha venido abajo, como nunca en los programas anteriores, todo, sin yo tocar nada, en el minuto uno. Es como una señal, ojo, ¿eh? Yo, Segundo, yo que Enrique Chazarra, que ha perdido ha echado los dientes en Ochate y se ha perdido. De paso puente en el río para pasar tranquilamente. Oye, ¿te imaginas, no, o, o, que, ahora, ¿te imaginas que ahora llegas a un sitio y está Ochate, pero en la época antigua? <laughs> ¿eh? Reconstruido. <Muy> bueno. <laughs> si no, a pie en río, no pasa nada. Enrique. Mientras tanto, Carmen, cuéntame, Eso, con Enrique de fondo, cuéntame qué le pasó a una productora nuestra de. de tuvimos que bajar a Katia, de, del miedo. A Katia del Rocha. Miedo. Katia Rocha so, era por... nuestra productora en, en Milenio 3 y era la primera vez que, que venía chat e a Ochate y íbamos a grabar allí un programa. Eh, estábamos subiendo lo que era todo el equipo, que recuerdo que era bastante equipo porque... Iba a ser una tertulia donde había gente que hacía muchos años que no volvía a Ochate por el miedo que pasó, que luego contaremos algunas de esas situaciones. Era la primera vez que volvían, volvían con nosotros a hacer un programa de radio que íbamos a grabar estando allí por la noche. Y según íbamos subiendo, Katia empezaba a encontrarse muy mal, a medio marearse, a sentir angustia, hasta tal punto que, que empezó a tener un ataque de ansiedad eh, muy fuerte, a llorar. Y la tuvimos que bajar. En este punto, en este punto. Lo que está viendo Enrique, fíjate. Bueno, Tiene no que sé. pasar por el, por, el, por el esto de Espino. Uh -huh. eh, esto es increíble, Enrique. Esto lo, yo, lo hemos hecho tú y yo muchas veces juntos. ¿eh? Sí. Y ahora pues lo, lo estamos que vamos haciendo por el, justo. Que vamos por el camino fácil sí. y es el que no acabo de encontrar. Y vamos a hacerlo por el, por el difícil, ¿no? Vamos a agacharnos aquí pasando la alambrada. Pero bueno, hay que decir que Ochate, mucha gente no lo sabe, ¿no? Es, un, es una propiedad privada, realmente. Aquí tenemos garado, tenemos a pelos agrícolas y realmente cuando entramos en los chat estamos entrando en una, una propiedad privada no lo hacemos Por con todo el respeto a... también... sí ayúdale Ay, ayúdale bueno qué momentazo sí. hemos tenido muchos accidentes en esa valla sí. y hemos estado muchas veces yo la primera vez que estuve también tuve un accidente ahí me enganché y caí y fue una noche buena de hace casi 25 años y, y fue una noche que yo pasé mira ahí tenemos a Luis Ariarte un grande de verdad un grande que nos está ayudando ahí están los dos ha puesto un... bueno tenemos cámara térmica tenemos cámara infrarroja tenemos equipo psicofónico, tenemos un montón de cosas impresionantes, impresionantes de verdad, para descubrir un poco todos juntos. Claro que hemos hablado muchas veces de chat, pero nunca hemos podido estar con imagen en tiempo real. Y esto me parece absolutamente maravilloso. Y esto lo estamos logrando entre todos. Así que ahora mismo en las vías de contacto, en YouTube, en los mensajes que estáis viendo, y también al mismo tiempo, bueno, es increíble la cantidad de público que hay, yo creo que es el punto récord de público que hemos tenido nunca, Ahora mismo, amigos míos, si tenéis preguntas, si queréis que hagamos pruebas, vamos a hacer psicofonías juntos, vamos a investigar juntos, se me pone el pelo de punta, vamos a investigar juntos. Podéis hacer preguntas, cuestiones, seamos partícipes de esto. Muchas veces, desde que yo era niño, como hace ahora Enrique, yo he corrido por estas veredas y estos campos, porque lo que me contaban era terrible. No solo hoy visitaremos la torre dramática, la torre muerta, como un faro en mitad de la nada, que se quedó como testigo, nos decían, de la muerte una y otra vez, de los hombres, mujeres y niños de Ochate, sino que al mismo tiempo iremos un poco más allá. Visitaremos, si Dios quiere, esta noche, que no es fácil lo estáis viendo en tiempo real, la ermita de Burgondo, donde aparece la Dama Negra, donde en una noche de Navidad yo iba a comer a Enrique solo, absolutamente solo, y me encontré velas encendidas negras que me pusieron la carne de gallina. Parece que Luis Alvira te ha tenido algún pequeño problema. Las plantas. Sí, o sea, sí. Estamos, estamos bordeando lo que es el hoyo famoso, la vaguada, ¿no? Como se eh, pasa por aquí. Eso te decía yo, que te hubieras cuidado. Esa vaguada no. donde mi primo Roberto Pérez descendió. Descendió de cabeza. Sí. ¿Te acuerdas? Y, y, y aparte encontró unas tumbas antiguas. Sí, sí. no, hay que decir que es un, es un hoyo que la gente piensa que ahí no hay nada, que es un agujero, digamos, Alucinante. de la fotografía de, de aquí de Ochate. Y realmente hay, si bajas, hay, hay sillares, hay piedras, hay restos de edificaciones. O sea que formaba parte del pueblo de Ochate, ¿no? En, en su momento. Eh, ahora es muy difícil imaginar cómo es el sitio donde está Enrique. Pero vamos a hacer una experiencia maravillosa, si os parece. Enrique, si quieres pausa un momentito. Párate, párate sí. yo un momentito si tú puedes. Párate. Sí. Que sí. quiero que nuestro público comprenda, porque en la noche es imposible, cómo es Ochate. Y vamos a intentar. Eh... Descifrarlo o definirlo. Espera ahí, Enrique, por favor. Porque vamos a imaginarnos, o vamos a verlo, gracias al dron, que ya esto es lo que nos faltaba. Vamos a ver si podemos ubicar cómo es Ochate, lo que queda de Ochate, eh, qué estructura tiene realmente. Vamos a ver si entra esto y cómo debe entrar, porque hoy todo está sobre un hilo finísimo. Diría alguno que el hilo de la maldición, precisamente. Pero donde está Enrique en la noche, que no se ve nada, hubo un pueblo. Solo desde las alturas podemos entender que hay ahí. Y solo con lo que vamos a mostrar vais a comprender lo que esta noche vamos a vivir y los lugares que vamos a visitar. Vamos a ver. Ahí tenemos. Ochate, ¿cómo es? Una vieja torre dedicada a San Miguel, siglo XII, solitaria. Una torre hundida por el tiempo y hundida por la propia maldición. La maldición que inventaron o la maldición en la que creían. Ya solo algún pájaro, algún arácnido. Es propietario de la soledad ochate. Ahí tenéis el esqueleto del pueblo muerto. Ahí lo tenéis, amigos. Queda una casa donde hubo un crimen. Una casa donde podríamos hacer las psicofonías, ¿por qué no? Como estáis contemplando en tiempo real, estoy pasando estas imágenes y hablando según viene, esto es un territorio que no debía ser fácil. Una famosa frase, muy famosa para nosotros, nos decía, ya no hay luz, ni agua, ni nadie que pueda necesitarlo en Ochate. Todo ha quedado como una sombra, todo ha quedado como un recuerdo. Estamos contemplando, desde el aire, las tumbas, las tumbas míticas que rodean Ochate, que llamaron tanto la atención del avistador de ovnis, Muguruza, que realmente vio solo ese, pero fue tan impactante que marcó su vida y se puso a buscar. Y se dio cuenta de que las ancianas y los ancianos hablaban mal de los habitantes de Ochate, poco menos que habían sucumbido tres veces por enfermedades terribles que habían respetado al resto. Luego todo esto se investigó y hubo mucha tela que cortar. Pero durante años... Ochate fue el emblema de pueblo maldito. Se llegó a decir que hasta la fauna y la flor eran diferentes. La soledad a vista de drones total, absoluta. Un día apareció un campesino quemado, calcinado. Otro día, un hombre, un radioaficionado, aseguró que junto a esta ermita de Burgondo había una figura de una mujer enlutada, esperando, flotando por encima del suelo. En otra ocasión, junto a un vehículo, un hombre, Miquel Colmenero, observaba dos encapuchados con unas extrañas franjas en el cuerpo, altísimos, que avanzaban hacia él. Yo, aquí donde estáis viendo, aquí mismo, me encontré. Cayendo la lluvia de una noche buena, mientras mi familia me esperaba en la mesa, yo estaba aquí, solo. Y entre la llovizna vi las velas negras colocadas en este punto que estáis contemplando ahora mismo: la ermita antiquísima de Burgondo. Y muchos dijeron que ya había apariciones. Y muchos hablaron que las tumbas eran niños, y muchos dijeron que a veces las luces hacían extraños sobre ochate, como señalizando el lugar, como indicándonos que este era el punto. Y ahí acudieron investigadores, y decían que en la noche se escuchaba un bum bum, bum bum, bum bum, un corazón, como si el pasado del pueblo muerto latiese de nuevo, o como si el hálito de los investigadores le diese el suero de la vida. ...como Xochate, si sus barranqueras... ...tuviesen que retroalimentarse... ...del ansia que hoy mueve, por ejemplo... ...al propio Enrique Chazarra... ...que con espíritu crítico vuelve a estar ahí... ...sabiendo que pisa un lugar sagrado... ...un lugar que llega casi en sus dominios hasta el año con sus tumbas... ...un lugar de muerte y de eremitas... ...un lugar donde ha habido muchos fenómenos paranormales... ...e incluso donde personas se han quitado la vida... Pensando que Ochate era la puerta hacia otros mundos. Bueno, 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 bueno. Carmen, vaya, vaya momento observar Ochate desde el aire para comprender dónde está Enrique Chazarra. ¿Qué dice nuestro público en este momento antes de volver a conectar con nuestro equipo de dos enviados especiales en mitad de la noche? Ahora entendéis que si uno es sugestionable, porque Enrique es un hombre duro, Luis también. Pero no es sencillo. Yo cuando he estado solo en Ochate de noche. Os lo digo, no es tampoco tan sencillo. Y lo hemos hecho con una sola cámara. Ahora lo que nunca hemos hecho es estar miles de amigos siguiendo estos dos. ¿Qué dice el público? Carmen. Pues mira, nos dice de Horroris 34, siento lo mismo que hace 10 años con Milenio 3. <laughs> Lorenzo García, qué miedito. Domingo Moreno, cada semana más audiencia. Eh, Marina Iglesias dice, vais a entrar en la iglesia. Por supuesto. Star Hacks, Milenio 3 parecía insuperable pero esto es la releche vamos a ver eh, Danny Rizlas dice de momento ya hemos sufrido por el hombre y todavía no ha salido nada paranormal están todos muy preocupados por ti ¿eh, Enrique ah, ¿sabes? <laughs> Osiris dice que peligro caminar en mitad de nada en la noche Avalon, hacer un experimento de aislamiento en la torre con grabadoras oye, no está mal no está mal, se podría hacer, se podría hacer. Sofía Leal, Enrique, espero que lleves una brújula y pilas suficientes para las linternas. Lobo Solitario, gracias por esto tan maravilloso. Gracias a vosotros. Oye, Enrique, eh... una cosa, eh, sí, de verdad sí. te has llegado a desorientar un poco, pero esto es interesante porque, fíjate por qué lo cuento, Carmen, esta noche mágica, mágica absolutamente. Eh, tú fuiste el primero. En el año 96, se dice pronto, ¿eh? han pasado 22 años, amigo. En un restaurante sí. tú y yo, mano a mano, y me venías con unos informes, con una documentación, que era, y luego lo pudimos comprobar, la experiencia de algunos militares haciendo maniobras en ese lugar donde tú estás ahora mismo, y que Eso. se sentían como perdidos. Eso de sentirse perdido en un lugar que tampoco tiene tantos estímulos como para precisamente desubicarse. Siempre ha sido una constante dentro de los misterios que podíamos llamar genuinos. No Ha habido personas que se angustiaron y que llegaron a sentir como una niebla invadía todo. Y militares con gran digamos, bagaje en ese tipo de situaciones en la naturaleza llegaron presos casi de la histeria. ¿no? Fueron el 87 y tú fuiste el primero que hincó el diente a ese, a ese mundo. Sí, sí. Esto me llegó a través de, de un sargento de la policía militar que me puso en contacto con soldados de la base de Araca, muy cerca de, de Vitoria, donde resulta que bueno, eh, aquí en la zona de Ochate, el ejército lo utilizaba para hacer sobre todo, más que maniobras, hacían eh, ejercicios de orientación, eh, digamos, eh, pruebas de orientación, y utilizaban las ruinas de Ochate como lugar de, de, esos, digamos, de estas pruebas. ¿no? Entonces ahí los testimonios hablaban de soldados que bueno, se perdían en una zona... Eh, aparentemente fácil de orientarse y sin ningún motivo eh, a los aparatos eh, que llevaban los del ejército tampoco funcionaban en fin anomalías de este tipo eh, que en un principio no le daban ninguna importancia pero bueno se repetían muy asiduamente y son testimonios que de alguna manera bueno pues vienen de, de, del ejército ¿no? hasta donde pudo llegar porque claro era complicado acceder a todos los testimonios pues se ratificaban ¿no? este tipo de historias Y sobre todo en la zona de la ermita de Burgondo Que luego subiremos Es donde más se repetían este tipo de sensaciones Y de, digamos, de anomalías de desorientación ¿Dónde estás ahora mismo, Enrique? Dentro del mapa de chat pues que estoy, hemos visto No, todavía no he llegado Estoy uh -huh. a punto de, de Ven, llegar, digamos, vamos de las primeras ruinas vamos Si te contigo. parece, continuamos Claro que sí, Enrique Ahora se ha ralentizado un poco a, Entramos por aquí Mira, aquí parece que hay una zona oscura una zona de pérdida de imagen ha sido tremendo. Es o sea, que yo creo que cuanto más te vas acercando a lo que es la torre. Sí señor. La... sí, señor. la señal va siendo cada vez peor. Ahora parece que la imagen va en cámara rápida. Estamos viendo como Enrique. Bueno, esta noche puede pasar de todo. De todo. Y es lo que porque... me encanta, Carmen. Es lo que me encanta. Sí, porque es la fuerza efecto de, de lo que es la realidad, ¿no? De... Yo creo que estamos, eh, tenemos salvoconducto, ¿no? ¿Nos entendéis? Primero, todo esto está hecho con nuestras manos. Todo esto lo hemos hecho nosotros, lo que es este estudio Alma. Segundo, hay tanta. Me escribía Nacho Sevilla, querido Nacho Sevilla, ocupándose informáticamente, como mi querido Manolo Rodríguez con el sonido, como Diego y Guille, todo el mundo muy pendiente. Y se va todo al garete. Pero se va en este programa precisamente. Y yo os digo que no tengo todas conmigo y acabemos bien. Os lo digo como lo siento. Pero que lo que sea será, y que nos quiten lo bailado. Porque ahora muchos estamos con la carne de gallina de estar con un compañero y además todos lo sabemos, ¿no? Uno de los compañeros más fieles, de los que no fallan nunca y amigos más de un cuarto de siglo. ¿Y por qué no esta noche no va a pasar algo, Nochate? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, hemos, hemos vivido allí experiencias donde han pasado cosas, donde sentíamos, donde escuchábamos, donde yo fotografiaste un latido de corazón súper fuerte. ¿Tú ibas un... escucharlo? Sí. Ahora dejo a Enrique que yo creo que no sé dónde está. Ahora lo vemos. Uh -huh. Sí, no, no, sé, sé, dónde estoy. Vale, vale. Porque os, estaba voy, os voy a mostrar un lugar que seguramente os traerá muchos recuerdos y ahora me el en forma, forma parte de un poco de una historia casi mítica, ¿no? De ese famoso programa que grabamos en, en los bueno, 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 bueno. y bueno. que nunca llegó a emitirse. Sí, entonces señor. os voy a llevar. Oye, a, luego a la ruinas. vuelta, a la vuelta, porque vamos rumbo a la, a la, a la torre también. Pero luego tenemos que contar sí. la historia de ese programa, ¿de acuerdo? O sea, me dijo hacia la torre entonces. Dejo sí, sí sí, 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 hazme caso, hazme caso. Vale, Hazme caso, vale, vale, Enrique, vale, vale. que además tenemos las fotos de esa época y lo que nos vale, pasó. Es. Y lo que nos pasó. Eh, Enrique, cuéntanos, ¿por dónde vas? Mira, Aquí. Pues tengo delante la ¿sí? torre. Sí, sí, tengo sí. sí, sí. Las... A, ver, a ver, a ver, a ver si podemos verla. A ver cómo bueno. nos saluda la torre de Ochate en la noche. Vamos a ver. Vamos a ver, querida torre. Tanto tiempo contemplándola. Joder, es que se ve negra, negra. Como si ¿eh? fuese la llave de un misterio, ¿no? Mira, 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 ah, mira, 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 mira qué momento. Mira qué momento. Se me acaba de poner la carne de gallina. Parece un moai que ha surgido de la nada, ¿eh? Sí, señor. Parece una especie de, de señal de algo, ¿no? Esto, esto es curioso porque, bueno, todo el polo, por el paso del tiempo, el vandalismo, pues bueno, se va arruinando lo que es el polo en general, pero la torre permanece tal cual, yo creo. O sea, yo la recuerdo como cuando la conocí en los años 80, ¿no? Torre románica, sí. torre que, es, sí. que, 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 oye, tenía su importancia a nivel de un lugar rural, pero su importancia y que, curiosamente, Enrique, y no es especulado, no sé, sobre esto... Eh, habiendo caído todas las casas bajas, la torre parece que apenas ha sufrido desperfectos en su estructura, aunque los ha sufrido, pero pero pocos. Mira qué imagen, mira qué imagen. Yo sé que ahora mismo muchos amigos del misterio, Diego y Guillermo, los primeros, Javi, Clara, tantos amigos del equipo, están con la carne de gallina como nosotros. Y esta es la magia del misterio. Que pase lo que pase, nos atrae. Cruzan insectos, y yo creo clarísimamente que en el se demuestra que los rods son así, son insectos. Vean qué imagen. Mira, no vamos a decir nada, no vamos a decir nada. fíjate si Ochate si sigue teniendo fuerza Carmen, que nuestro querido amigo David Zurdo había sacado una novela sobre Ochate con unos crímenes es decir, uh -huh. se ha quedado como un símbolo ¿no? en, la, en la historia es más es más eh, no sé si me puede escuchar o es mucho lío porque Enrique ha desaparecido por debajo de la torre Luis Uriarte ahora, ahora para eh, me gustaría, Enrique, no sé cómo podemos hacerlo sí. si puedo escuchar sí, a Luis Uriarte a ver. sí, aquí estoy Luis, primero, muchas gracias. Buenas noches. Hola, buenas noches? Te escucho muy lejano, Luis. que sí, no, coloque bien el micro. Vale. A ver, quizás ahora. Bueno, lo primero, muchas gracias, amigo, por el entusiasmo, ¿vale? Estamos haciendo algo histórico, algo que nunca se ha hecho. Y eso es lo bonito. Y segundo, eh, yo no lo sabía que nos conocíamos de la presentación hace más de. hace más de 20 años, claro. Y hace, no, ¿Cómo 20 años? 20 años y el 2009, ¿no? No, sí, 20 años, ¿no? Eh, ni me acuerdo ahora mismo, sí. 20 años de los primeros libros que yo hice. Y Ochate fue la portada. Esta imagen que tenemos aquí fue la portada de mi primer libro. Fue el primer reportaje de cuarto milenio. Por algo será. Pero tú nos has traído además no solo la compañía, que es genial porque no puede estar uno solo en un lugar como Ochate, y es bueno que seáis dos, por cualquier cuestión de seguridad. Pero tú tenías, Luis, la oportunidad de incluso emplear cámara térmica, por si había algún tipo de de anomalía en la torre, ¿no? Sí, así es. Hemos traído una cámara térmica, pues para que podáis ver un poquito cómo es la imagen, lo que viene siendo la imagen infrarrojos de la, de la torre. Lo intentamos. Eh, tarda mucho en, en poner todo eso, poner el dispositivo, mientras Enrique Nada, nos cuenta un cosas. Un par, de minutos, ¿por un par de minutos. Perfecto, Luis. Pues sí. te dejamos con los, con los aperos tecnológicos. Vamos a ver Pero... qué calor nos da la torre, si te parece, y mientras tanto Enrique eh... Cuéntanos, sensación. Sigue habiendo, imagino, muchas pintadas y restos de vandalismo, que es una pena, ¿no? Sí, no, la verdad es que la torre pues, es la pena, que está toda pintada, que no hay respeto por el patrimonio, esto nos deja ser un patrimonio histórico, ¿no? de, de todo el mundo. Y la gente que se sigue acercando aquí, pues sigue con ese espíritu vandálico, ¿no? de, de, de destrozarlo todo. Pero aún así es lo que comentábamos antes, ¿no? Todavía se mantiene elegida, firme, y de alguna manera parece que, que es la única que va a sobrevivir, ¿no? a todas las ruinas que, que ya van poco a poco desapareciendo aquí en, en el pueblo. Vamos a ver un momentito nada más mensajes, porque quiero preparar dos grabaciones sí. y quiero revisarlas por si se han borrado también, que ese reseteo del inicio ha sido absolutamente mortal. Así que, eh, Carmen, uh -huh. dejando a Enrique ahí a, preparando la cámara térmica, a ver qué sorpresa o no nos da sobre la visión de la torre, cuenta los mensajes que quiero preparar una pequeña cosa. Pues mira, Mari Carmen Galán nos dice, por favor, pero ¿quién me manda a mí estar pasando susto? Pues, fijaos, si pasa susto, Enrique, que está allí, eh, tiene que estar un poco inquieto. Eh, Chelo dice, me encanta cómo vive todo con esa ilusión, Iker. No cambies. ¿Se escuchan animalitos en la zona? Pregunta Jesús Manuel Castro. ¿Se escuchan, sí, animalitos. Claro, sí, sí, aquí tenemos, bueno, de hecho hay ganado y si alguna vez escuches algún relincho es que hay caballos por aquí. Perfecto, o sea que eh, o a sea nivel que... de grabación psicofónica, tengo... ojo también, ¿eh? Eso es. Eso también es. decían que tuvieras cuidado a ver si te iba a salir un toro o un lobo. No, no, que yo sepa todos y luego por la zona no se han avistado de momento. <laughs> Nandi dice que pasada... No, un, un momento, Carmen. Dime. Que nadie se preocupe. Tengo que hacer ahora una cosa porque es que tengo que hacerla. No, no, no hay otra solución, ¿vale? Así que, que aunque en la pantalla empecéis a ver cosas raras, es la única manera de recargar algo que se había borrado al inicio. Pero son dos grabaciones que merece la pena verse. Vale, pero yo sigo leyendo los mensajes y así. Por supuesto. En Andy nos dice que pasada que la torre siga intacta, si pudiera ella hablar, ¿cuántas historias nos contaría? Sunny Wolf, lugar sobrecogedor la torre y la dama de negro por ahí. Bueno, hay muchas leyendas, ¿no? Vamos a ver qué más nos dicen desde Cabezón de la Sal, Cantabria, muchos saludos. No Miguel os preocupéis, Renedo, he visto de negro y eh, no os preocupéis. ¿Cómo acabará Millennium Live? La noche de Ochate lo dirá. Y esa torre no está protegida como patrimonio histórico, nos preguntaba José Ángel, que creo que tú lo has apuntado, ¿no, Enrique? Que debería sí, estar Sí, sí protegida. claro, esto es patrimonio histórico, intocable en teoría. Repito, no os preocupéis porque la señal no de nada, porque ahora mismo estamos cargando de nuevo algunos contenidos que se han venido al garete, no podía pasar más que no chate, pero creo que merece la pena que nos escuchéis mitad a la negrura. Eh, luego veremos vuestras fotos, porque es muy interesante que yo recupere esto ahora. Que el programa, por alguna cosa que no entendemos, ha borrado eh, radicalmente. ¿De acuerdo? La torre parece una aparición mística, es bastante inquietante, nos dice Lives of the Need. Eh, qué grandes los Reyes del Misterio, ahora en YouTube en vivo. Un saludo desde Salamanca, cerca de las urdes. Una... La torre es una auténtica dama blanca en la noche. ¿Qué más? David Javier del Castillo dice: estuve yo solo, allí tomando todo tipo de datos sonoros, etcétera, y las ganas de irte de allí no se te van de la cabeza en ningún momento. Bueno, ahora con mucho esfuerzo vamos a intentar, chicos, bajamos. Ahora mismo la música, esto es muy complicado, me la ha puesto más complicado y siempre hay que aprender de todo. Ahora mismo estoy escuchando radio, ¿no queréis Milenio 3? Pues ahora es una franja negra y vuestra imaginación, o sea que no os preocupéis. Ahora lo que vamos a ver es esa grabación que nos contará la historia de Enrique, clásica. Tengo que ponerla sacapón, chicos, chicas, no hay otra forma. Eh, es una voz, año 86, si no me equivoco, luego Enrique me corregirá. Eh, Enrique, fue año 86, ¿verdad? Sí, sí es la psicofonía que vas a poner, sí, que vas a poner. La niña sí, pues, que es, grita sí. algo. Eh, eso, sí, eso eh, cuéntame, bueno, cuéntamelo y ahora eh, pusieron unas grabadoras eh, compañeros de Radio Vitoria, ¿no? Sí, en el interior de, de la torre, eh, a un nivel del, del suelo, dejaron grabando una, vamos, una grabadora, un magnetofón de, de la época y bueno, cuando después escucharon la grabación, pues se eh, desveló que se había grabado ese registro tan famoso ya, ¿no? De esa niña gritando. Eh, de una manera infantil, eh, lo que es ese, ese nombre. Que, la bueno, palabra no sé si Pandora, los... ¿no? Sí, Pandora. O Candora o, o Campa, ¿no? Hay muchas Campora. interpretaciones sí. al respecto de. En este momento de tengo la imagen de, de Luis Uriarte. Eh, bueno, mira, incluso sí. la voy a pinchar, esto ya es un lío absoluto. Y estamos viendo algo maravilloso, que es la torre iluminada y dándonos un mensaje de calor, que luego veremos por qué. ¿De acuerdo? Pero antes, en este guirique absoluto que es Milenio 3, perdón, Milen Vamos a uh, poner la psicofonía, a ver qué os parece. Todos los amigos, muchos la conocerán ya, pero nos da el contexto de dónde está nuestro amigo Enrique. No os preocupéis, porque la franja negra es la única manera de ir cagando ahora mismo estos documentos que se habían extraviado por completo. Pero vamos allá, porque con yo creo que con la energía de todos lo vamos a lograr esto y mucho más. Vamos allá. Vamos a repetirlo. Bueno, pues Pandora, Pandora, Pandora. Y ahora eh, vamos a intentar volver a la imagen. Recibimos... Ahí está, ahí está de nuevo la torre. Ahí está la torre. Hoy es noche de sorpresas total. Veíamos Luis, compañero Luis Oriarte, con nosotros y en el momento os digo de máxima audiencia de todos los tiempos de de Live. No me extraña, porque el Chat es así, hace sufrir pero también da su fruto, ¿no? Y conecta a la gente. Luis, eh, veíamos una imagen con tu tablet de la cámara térmica sobre la torre de Chatte. ¿Podrías volver a colocarla y, y nos dices qué información da, por favor? Sí, Un momentito que se está restableciendo otra vez la imagen y ahora os la pongo otra vez. Muy bien. La es, una, es una lucha entre la tecnología y lo ancestral de Ochate, ¿verdad, Carmen? Permanente, permanente. Y ahora acudiremos con Enrique, yo creo que en uno de los momentazos de la noche vamos a grabar con todos vosotros, pues, una, pues, como tantos investigadores a lo largo de todos los tiempos, ¿no? Yo no sé si con una pregunta, sin pregunta, dejando, no sé muy bien cuál es la fórmula correcta, he escuchado todo tipo de cosas como vosotros también habéis escuchado toda la vida. Y yo tengo que decir que nosotros no hemos tenido suerte, es decir, nunca hemos podido obtener una psicofonía tan clara como estos compañeros de Radio Vitoria, que un año después, y luego nos contará Enrique, tuvieron una nueva sorpresa. ¿Qué estamos viendo, Luis? Bien, pues estoy intentando ver que se pueda ver bien la torre. Ajá. Ahí, perfecto. Vale, lo que estamos viendo es la imagen térmica de la torre. Ajá. Cada cosa tiene su emisión de infrarrojos. Entonces, lo que estamos viendo es, gracias a ello, por las diferencias de temperatura, vemos la imagen. Y antes veíamos una imagen con unos colores muy fuertes, ahora está mucho sí. más atenuado, no cambiarlo. sé por qué, exactamente. Ahí está. Ahí está. Jolín, qué imagen. ¿Y qué, qué significa eso? Que hay, por ejemplo, hay unos puntos de color rojizo tremendos en mitad de la torre. Esos son puntos más calientes que el resto. ¿Y por qué, por ejemplo, en mitad de la torre, estoy viendo yo ahora en tiempo real a las 0.55 de la noche, eso? ¿Eso qué puede significar, eh, Luis? Simplemente es algo que está por algo, por algo por encima de la temperatura del resto. No, Pero fíjate, tú no estás planta, viendo, Carmen, puede ser, puede ser un diferente. pájaro también que esté metido ahí. Un ¿no? pájaro metido ahí un, podría también, dar esa, esa, esa calidad ¿no? de, uh -huh. de imagen. Porque por alguna es. cosa el calor que da a lo largo del día se concentre precisamente en algunos sí. puntos. Que claro, que no puede pasar, claro. ¿no? Por eso y si ojeamos no en el entorno, más? Luis, sí, sí, te escuchamos. Voy a hacer, voy a hacer una toma de Enrique, Ajá. para que veáis cómo se vería pues, algo con mayor temperatura. Fíjate. Como podéis ver. Bueno, tú ves este en el chat y. Es que pareces una calavera <laughs> roja tinta, ahora mismo, de ¿no? vida, no Bueno, tinta. parece mi Alma que se ha vestido ahí de, de calavera para Halloween, ¿no? Sí. De calavera mexicana. Sí, de Katrina. Pero fíjate, la torre tiene solo algunos ahora, puntos. Como enfoquéis por, las, por lo que hay detrás, por los matojos, y veáis algo. Polo, a ver, puedo a ver. Eh, es curioso también la naturaleza. Esto nos pasó a nosotros, Carmen, ¿te acuerdas? Porque dentro. Sí, en Cantabria. ¿Por eso te lo digo? Que en Cantabria a nosotros nos pasó que con una cámara térmica estábamos grabando y de repente había unos puntos que además parecían moverse y venir hacia nosotros que eran, pues que tenían una temperatura bastante elevada y no sabíamos. Estábamos en un dolmen, una especie... Mira, 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 mira. Eso... ¿Por qué esa parte es... tiene es ese que... color rojo? Ah, soy yo. <risa> <risa> no, no, no. En el campo, en el campo. Esto es muy curioso porque yo no. Hay unas ahí zonas atrás. donde el sol ha debido reposar más o justo ahí. Fíjate. Ten en cuenta que este aparato lo que hace es mediciones continuas de temperatura, entonces siempre cualquier cosa que esté por encima del calor de la batalla alrededor lo va a dibujar en rojo. Ajá. Si viésemos un animal, por ejemplo, ahí sería un pelotazo rojo de primer nivel, ¿no? <susurra> qué curioso, qué maravilla, lo que la ciencia nos permite observar. Mira, mira, mira ahí, qué rojo. Manchas. Y, y puedes ahí, acercarte, Luis, puedes acercarte. Os meto en ¿no? os no, 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 meto en lío. Sí, espera, bueno, bueno vamos, a vamos a ver, solo por curiosidad, ¿no? Porque la curiosidad mató al gato, ya sabéis, yo digo, ¿qué puede haber ahí? Sí. Vale. Para que, ¿verdad? Carmen, o sea, esto es investigación en vivo, que esto es lo que pasa, que no, no se vive habitualmente. Aquí no hay cortes, aquí no hay edición, aquí no hay aquí no hay nada. Aquí es crudo, ¿eh? Uh -huh. Raw, que dirían los ingleses, ¿no? Ahí. Más o menos. Ahí. <laughs> Crudo. Ahí. Ahí. A ver, a ver, a ver. ¿Lo ves ahí? Ahí, ahora, ahora. No, no, y fíjate, a vuestra derecha, sí, sí, hay unas zonas ahí. Va, que parece sangre, ¿no? Eso parece un campo de sangre total. Y eso es porque hay una temperatura, por algún motivo que se nos escapa, y los grados centígrados son los que están marcando ahí arriba la... Sí, como podéis ver, la... ¿Qué variaciones, no? Sí, Exactamente. ¿Veis las temperaturas? ¿Lo veis? Sí. Ves un poquito un grado arriba, un grado abajo. ¿Y, y, y, ten... y es normal, Luis, que, que, se, que haya esa variación, lo digo desde mi ignorancia, ¿eh? De casi el, dos grados de un punto el, a otro. Punto, estamos apuntando a una rama. Ajá. O sea, digamos que el punto de mira determina, ¿no? El, el, lo el, que estamos observando. Es lo que estamos midiendo en esos momentos. ¿Te puedes poner sobre el punto rojo? Justo, a ver. Sí. Fíjate. Una, una, y está a 12, una, está a mayor temperatura. Ah, y la puedes clicar perfecto. Oye, ¿y había algún problema, Enrique, Luis, con la entrada de sí. la torre? ¿No podemos acercarnos lo máximo a la entrada de la torre? Eh? Sí, sí, ahora vamos para allá. Venga, vamos para allá. Vamos para allá y lo acompañamos de un poquito de música por si ahora, faltaban quita, cosas. Quitamos quita. Madre, madre, madre. Perdón, perdón, Acabas perdón. De levantar perdón, la perdón cama a media España. De perdón. perdón. Mensajitos, por favor. Bueno, mensajitos y voy a ver un poco los mensajes en Twitter que nos mandan nuestros amigos. Dejamos, os dejamos un minutito para estar delante de la torre. ¿Os parece, compañeros? Venga, Vale, vamos para allá. Ay, qué noche, Carmen, te estamos enfocando. Ay, qué noche. La gran noche. Yo ya sabía que ochate, si ya sabía, si ya sabía. José Ángel dice: estudio termográfico incluido. La pinta de Enrique es aterradora. Eh, María Soledad decía: ja, ja, que colorado está. Ochate que da miedo. Vamos a ver qué más nos dice. Mira, mientras tanto te ayudo con el navegador. Que de gota fría junto a vosotros. Bueno, y muy, un abrazo a Tanta gente que lo está pasando sí. mal. ¿eh? Y, y justo hoy también un abrazo a toda esa gente que está luchando en el Día Mundial de, del Cáncer de mama Claro que sí. A toda esa gente que, que van a salir. Hay un amigo. Eh, no tenemos una amistad fraternal de conocernos, pero sabemos que siempre nos ha seguido, que siempre es, que es un investigador, Copérnico García. Que creo que es su hermana, ¿no? Y su cuñado o su hermano y su cuñada que se han, han tenido un accidente mortal hoy. Y sabemos que es un tipo que primero ha estado en Ochate, segundo, que siempre ha tenido buenas palabras con este equipo. Y, y bueno, yo quería mandarle y todo no el equipo no un, un abrazo grandísimo, porque imagino que el momento que está viviendo es indescriptible, ¿no? Indescriptible. Así que eh, no tenemos el placer, digamos, de tener una amistad fluida, pero siempre ha estado, ¿no? Cerca de nuestros programas. Y nos hemos entrado esta noche vía Diego Marañón del Notición y terrible, eh, espantoso. Así que nuestro abrazo, ¿de acuerdo? Así como a todas las personas que están pasando un mal momento y que Milenio Live. Su hermano. Su hermano y, y la pareja que, Madre mía, madre mía. Copérnico García, que tiene un programa de estos temas en, en la provincia de Alicante. Y los zarpazos de la vida a veces son incomprensibles. Nosotros pretendemos bueno, pasar a veces buen rato dentro de lo que cabe, aunque sea sobrecogiéndonos, como esta noche, con, con tantas personas que lo pasan mal y que Milenio Live, por ejemplo, puede ser una especie de, de bálsamo en cierto momento. Yo no sé si hay desincronización o no, y puede haber cualquier cosa, vale. Puede haber cualquier cosa. Por ejemplo, puede haber ni más ni menos que vuestras imágenes. Vamos a verlas. Antonio Moreno desde Monterrey, México. Grande, eh. Mm. Grande, Antonio. Fíjate, 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 fíjate. Parece que hay en estampada en la pared una figura cuatro patas. Tempos fugit. Azucena. Lourdes Adán. Las personas viéndonos. Francisco Vázquez, qué tipo más grande. Dice, este sí, es el libro y saca enigmas, enigmas sin resolver. Eh, pues fíjate, Francisco, me gusta mucho tener audiencia y personas como tú ahí, porque este es el documento, yo elegí esta portada y pasó toda una vida, ¿eh? Carmen, toda una vida. Traloc, ahí está Rufo, observándonos. <laughs> Madre mía, Yasmín Bernuz. Yo creo que ya lo de la comida hasta se ha pasado porque <laughs> están todos con ochate, ¿no? Bueno, es que ya no es hora de Fíjate, cenar, fíjate, ¿eh? fíjate, 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 fíjate. Espuma de Venus, Juan Fran Ávila, Daniel Ayala, Carlos Mellado, María Isabel Pérez, Silvia Raval, Jorge Ando, la chica Erizo. Fíjate qué imágenes, ¿no? Estamos en la televisión. Yo esta semana ponía en Milenio Live eh, con mis padres. Carmen estaba con Alma en la cama, durmiéndose yo. Estaban mis padres aquí y les puse. Y tuvimos la sensación, yo nunca había visto la... Mira, mira, mira. Javier Pérez Campos. Javier Pérez Campos. ¿Eh? ¿Las tortitas o los crepes que estoy viendo ahí son suyos? Es un grande de España. Javi, otra es un grande te vienes, de los haces aquí, los comemos todos, hijo, Mira, no por, no esta, por, por esta cosa, gracia estas horas, le voy a hacer pasar lo mal a Javi la semana la que viene. la máxima. Y si... Eh... Qué bueno. John Pantoja, madre mía, madre mía. Mazinger Z siendo guardián, sí, ¿no? Eso sí Juan Maguba, Jusapol Alcalá de Guadaira. Un abrazo a todos los amigos de Jusapol. Azucena82, Francisco López. Es imposible, es imposible solamente en Twitter. Fíjate, en Japón, en Japón. ¿eh? Desde Japón, observándonos, no sé leer tu nombre, pero luego pones Zaki. Y eh, Ryuzaki, Ryuzaki, y de verdad que... <laughs> Miriel de Leoncourt pensaba que estaba dormida la gatita, pero no, la Millennium Cat fan de Ochate. Es que Ochate trae mucho a los animales, ¿eh? Pablo del Río, Objetivo la niña Paranormal... que se ha quedado dormida justo después de verse. ¿Se ha visto? De la foto que nos enviaba y después de verse... tal. Eh. Palomitas y Ochate. Bien, está bien. ¿Cómo Samuel la gente, con eh? el libro. Hombre. Trending Topic hace 32 minutos. Oye, la semana que viene es noche. Oye, no me de... lo has dicho. Trending Topic hace 32 minutos, ¿eh? De castañas, de boniatos. Hagamos castañada, sí, señor. Hagamos castañada. Mira, mira, y, y, y se puede Asada. seguir pasando. Sí, señor. Pum, pum, pum. Hace 32 minutos, Trending Topic, un programa hecho en casa. ¿Pero sabéis lo más fuerte? Hecho con vuestra fuerza. <laughs> Enganchadas, Laura. Y fíjate lo que les hace Laura. Ahí están. Nacho Navarro Gil. Qué grande. Bueno, chicos, que volvemos. <laughs> A la faena, ¿te parece, Carmen? Venga, sí. Hacemos pequeños descansos. ¿Cómo podríamos definir este experimento que estamos viviendo? Yo no lo sé muy bien. ¿Tú cómo lo definirías, Carmen? Pues yo. yo una agüita, no puedo más, no puedo más. Estoy como pasando lo fatal, Poner al a límite veces. a, a <laughs> nuestros reporteros, colaboradores, amigos, no sé cómo decirlo, porque es que cada día vamos a. Y poner al límite a mí también, un ¿eh? Un paso más. Ya, pero tú estás aquí en casa y ellos están ahí en el campo, en Ochate. No, no es, no es. plato de buen gusto estar en Ochate a estas horas. Yo te lo digo de verdad, ¿eh? Yo estaba inquieta. Cuando hicimos la grabación de, de la cadena ser, ese ¿Sí? programa que realizamos, eh, a lo mejor mucha gente no lo sabe, pero nos Han fuimos. Han pasado más de quince años, claro. Nos fuimos a grabar a. a Ochate. Por primera vez íbamos a estar allí grabando con personas que, que no habían vuelto a ir, que lo habían pasado muy mal, que habían tenido una serie de visiones, de apariciones y, y lo que hicimos fue, pues, con gente de la cadena Ser de Vitoria eh, llevar todo un equipo, como una mesa, como la que tienes tú aquí ahora prácticamente, pero más grande, con micrófonos, todo profesional uh -huh. y eh, cargados incluso con habituallamiento para pasar allí la noche y realizar el programa. Eh, se contaron historias súper fuertes. Si escucharon ese eso que decías tú, ¿escuchaste el latido del corazón? Pues sí, en esa emisión parecía que se escuchaba algo que muchos testigos, que mucha gente parece que, que ha oído cuando se hace. Pero hubo un momento especial pum, en pum, que además se captó pum. algo. Y luego lo vamos a, ¿Sí? ver, luego lo vamos a ver. ¿De vale. acuerdo? Porque Enrique Chazarra está en el epicentro de lo que es el misterio de Chate. Enrique, todo tuyo, te escuchamos. ¿Dónde estás, amigo? Mira, estoy delante de la torre de Ochate. Fíjate cómo la han pintado. Y, en, la en la entrada, no sé si Madre estáis mía. pudiendo verla. Sí. Entonces, yo creo que rememorando esas eh, míticas y asicofonías que antes comentábamos, podíamos dejar grabando una grabadora en el mismo lugar donde en los años 80 se hizo la grabación. Y bueno, probar suerte a ver si se graba algo. Oye, Enrique, dejándola simplemente, no sí. ni pregunta ni nada, dejarla y ya está. Dejadla, eso es. Vale, sí. una cosa que a decir. Hay, 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 alguna, hay alguna. Yo recuerdo que dentro de la torre hay como una especie de soporte que divide como dos alturas. ¿Sigue existiendo? Sí, sí, sí. Es la estructura de madera de. No sé si podemos. Oye, hacer ¿podemos de... intentarlo aunque se nos vaya la imagen al garete? Sí, vamos a intentarlo, sí. Venga. Es la, digamos, la estructura de. Bueno, de la, dentro, bueno de dentro de la, de la torre de Ochate. De... Que por cierto, ¿cómo lo han puesto? Santo Dios. A ver si. Yo que Hablamos la conocí. La fíjate, fíjate. ¿Ya? Estamos viendo la estructura en tiempo real, a la 1 y 7 de la madrugada. Esto es Ochate por dentro. Y si sí, y cuando miras arriba, donde no llegan las pinturitas. La ahora es cuando tenemos problemas ya, de conexión. De Normal. Perfecto, 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 Enrique. Pero fantástico, hemos llegado ahí. Vamos es a ver si tú veces. logras dejarla. Te estamos viendo de nuevo. ¿Has dejado en un punto la, la grabadora? Voy a dejarla ahora mismo. Paramos las no, músicas, para paramos aquí. absolutamente todo. Y estamos viendo a don Enrique Chazarra haciendo una prueba de grabación psicofónica. Vamos a calcular dos minutos y lo hacemos en vivo de verdad a la una y siete. Enrique, yo creo que han pasado dos minutos. Venga, gracias. Pues si quieres, la podemos proceder. Vaya, momentazo, amigo, de verdad. Ahora, por supuesto, hemos marcado con nuestras voces. Es una psicofonía muy breve, pero incluso, aunque no deba hacerse... Pues podemos... es ¿no? Escuchar la psicofonía... No, pero como, como es una mera prueba para que el público sepa un poco cómo se hacen las cosas y sin ninguna pretensión de ningún tipo, yo no sé si tenemos capacidad, eh, Enrique, para escuchar contigo la, la grabación. Pues sí, ¿no? Directamente Directamente a... a lo bravo. Al pues ahora mismo miles de amigos escuchan una psicofonía a la vez en tiempo real, que no se sé si ha pasado alguna vez en la historia. Miles de amigos a la vez. ¿Vamos allá? Venga. Venga. Sí. El volumen está abajo. Vamos a ver. Tenemos que meterle el micro a través del, del teléfono para que se oye ese fuera. Sí, pero así no se oye nada, ¿no? Tranquilos chicos, podéis hacerlo en cualquier momento porque lo que sí voy a pedir al sí, público es que, que, que estemos todos muy atentos. Carmen, yo no sé si sobre la de Pándora, si, si, me imagino que el público ha oído perfectamente lo de Pándora. Claro, eh, lo que pasa es que había algunos que no sabían qué quería decir, claro, porque estaban diciendo, alguien que sepa a euskera, ¿qué quiere decir Yo eso? creo que dice Pándora, o sea, interpretó como Pándora, Cándora y algunos Cámpora, pero... ¿Y cuál es el significado ah, de todas ellas? Pándora es el nombre, Cándora debe ser otro nombre, o sea, no hay... Y Cámpora en, en euskera es fuera, ¿no? Fuera. Fuera. Fuera de aquí, ¿no? Un poco. Es lo que te más sentido, ¿no? Hay una segunda grabación. Vamos a dejar un momento a nuestros compañeros, tiempo real. Yo voy a intentar poneros la segunda grabación a ver si lo logro. En esta noche. No, en sí, la, la el... que todo estaba deslavazado. No ¿Eh? me digas ¿Eh? que, que no has grabado, Enrique. Pues yo le daba al rec. <laughs> o <chate risa> o sea, que y sin flujo. No me lo puedo no, creer. Y, y de hecho no... No, bueno, ha no, no se ha grabado nada. O sea... claro. Ochate sigue siendo eh, fiel. Pongo la mía, como la, como la, como la mía. Tú sabes sí. la gracia. Sí, sí, a a... Claro que vamos a volver. Hombre, faltaría más. Sí. Pero vas a dejar una cosa. Espera, 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 espera. No vuelvas, Enrique, no vuelvas, no vuelvas. Vamos a hacer sí. una cosa, espera. Quiero enseñar al público la segunda grabación que hay. ¿Cuándo fue? Sí. ¿Un año después, Enrique? Sí, esto básicamente fue en aquellos años eh, del bombazo de Ochate, ¿no? A finales de los 80, uh -huh. principios de los 90. Y, y bueno, fue también realizada aquí en el interior de, de la torre. Y es una de las más, digamos, que soy desde mi punto de vista muy claramente, porque encima hace alusión a un término que tiene que ver un poco con la etimología, ¿no? de, Del nombre de Ochate. Dinos qué dice la frase, la psicofonía. ¿Qué hace aún la puerta cerrada? ¿Qué hace aún la puerta cerrada? Ahora mismo no tengáis ningún temor, se va a volver el garete en la imagen. Esto es así, a lo bravo, ¿de acuerdo? Enrique está a punto de proceder a la segunda grabación, porque Enrique ha hecho, creo yo, en subido unas cuantas psicofonías, pero hoy el OBS. El open broadcast eh, system se ha ido a tomar por saco. ¿Qué y su es. grabadora se ha ido a tomar por saco también. Y ochate. Oye, arriba en Burgondo que da más canguelo, sinceramente. A Burgondo me da sí. todavía a mí también. más. Me... Sí. Nos esperará ahora, algo. Ahora, 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 ahora os daría más canguelo porque resulta que ahora la vegetación se está comiendo toda la ermita, como luego veréis. Está más derruida. Y dado es que el aspecto es más tenebroso de noche todavía. Pues te quiero decir, Enrique, que en este momento, y no sé, es como un símbolo, ¿de acuerdo? Luego, luego hablaremos también de las polémicas, hablaremos de todo. Pero sí. te hablo a nivel sentimental, ¿de acuerdo, a Enrique? A nivel sentimental. Tú me conoces un poco y a ti también. Tú sabes que sí. los dos somos de Vitoria y por eso somos bastante tozudos y bastante burros en el buen sentido de la palabra. Es decir, hacemos algo y queremos hacerlo, ¿no? Entonces, yo sí. he construido todo este diseño ¿no? del, del estudio Alma para precisamente, sin, sin tampoco saber muy bien a dónde se podía llegar, para vivir momentos contigo y con otros amigos como este. Y en este momento, querido Enrique, a la 1 y 13, que no es fácil con todo lo que hay, eh, está siendo el momento más visto de nuestra historia. El momento más visto de nuestra historia, de todo mi Life, está siendo ahora, en este instante. Y a mí me produce, por encima de la investigación, por encima de, de cualquier argumento a favor o en contra, me produce una enorme emoción, compañero. Que sea en el chat, que sea contigo y que sea en este momento. Solo quiero que lo, pues sí, que lo sepas. Sí, no, la verdad es que al margen de las posturas más o menos escépticas del lugar o de lo que sea, es lo que dicen, ¿no? Yo recuerdo, imagínate a un chavalito de 14, 15 años que era yo, que vivía en Vitoria y que se enteraba de que muy cerca de, de su ciudad había un pueblo maldito, ¿no? Cuando uno empezaba claro. a investigar estos temas y venías aquí a Ochate todos los fines de semana a hacer tus psicofonías y tus investigaciones de campo como, como un niño y que después de tantos años estemos aquí hablando vía Skype y de esta manera, pues hombre, es un momento muy entrañable. Muy entrañable, sí, señor. Y es lo importante, porque al final la investigación une y ese es el valor, hay gente que se queda en lo paranormal. El valor no es ese. El valor es otro. Que es lo que une a tantos amigos ahora mismo en la noche en este experimento. Eh, ¿me ¿Haces así, ok? Luego que no. Enrique con sus gestos. Ahora lo malo es que le pillamos todo, claro. Le pillamos todo. Estoy quedando. No, es que estoy que al final sí que, ha, sí que se ha hecho la grabación psicofónica de antes. Vale, pues ah, vamos que no a verla. No ah, que no, que no, que no se ha hecho. O chates así. ¿Perdona? Dos veces alta. Ah, vale, que hay que dar dos veces vale, alta. Venga, no Vamos segmento. a ver, Vaya. Una cosa, vídeo que vamos a ver. Se viene todo el garete en un momento dado. Quiero que escuchemos esa psicofonía. Un año después, que nuestro público. Para que vean, la, yo creo que las mejores que se han sacado en el chat, Luego comentaremos si hay más o no. Para que vean el tono y timbre, ¿no? Que diría algo mosa. Así que nada, os pido un momentito de silencio. Carmen, si quieres, mientras tanto, como siempre, y aunque no se te va a ver, eh, me haces de escudera y me sí. cuentas. Y me cuentas. ¿Qué cuenta nuestro público que está siguiendo con tanto fervor esta investigación en directo, en tiempo real y en live? Bueno, lo primero que esos grafitis, que la gente no tiene ningún cuidado, que hay que ser cuidadosos con el entorno. Y más los amigos del misterio, que siempre van a los sitios y nunca dan ningún problema. Totalmente. Pero esto no es gente... Y los milenarios nos milenarios lo han demostrado durante años, ¿eh? que no dan ningún problema en ningún sitio. Uh -huh. Y eso es maravilloso. Nos dice Elena, 12 años tenía cuando escuché esa psicofonía. Pues ya ha llovido. Enrique Amaya y Cari Carmen, esto es una pasada. Qué gracias. silencio. De repente, Elías Vecino tiene un par más, más agullante. De o sea, lo vamos a ver. Tengo que ponerlo. Bueno, todo esto es así, todo esto. Todo esto que tiene que ir. La imagen de la torre. Tengo que estar a 20.000 manos. Las gracias, Dochate, ya sabéis. Pero lo vamos a lograr. Claro que lo vamos a lograr. Desde Miami, Orlando Dueñas uh -huh. nos dice, me gusta este nuevo formato, milenio Live. Desde México, son ustedes unos buenos, me encantan, nos dice TT. Eh, Pur nos dice que haga, Enrique, cuando pueda, un 360 por dentro de la torre, please. Vamos a ver si nos deja. Vamos a escuchar la psicofonía. La frase era, ¿qué hace aún la puerta cerrada? Vamos otra vez. ¿De acuerdo? Venga. Y en esa misma torre, nuestro compañero Enrique Echazarra. Ahora me cuentas, Carmen, si el público lo ha captado. Esta es más difícil, yo creo. Pero es una que cosa es rápida, que es indudable. Eh, pero se oye muy bien. Es, Parece de una mujer mayor, totalmente, o de una totalmente, anciana. Totalmente. Totalmente, Y te voy a decir una cosa, lo que es indudable es que tanto Pándora, como esta frase tan larga ¿qué hace en la puerta cerrada, lo que es absolutamente indudable es que son voces de tono absolutamente psicofónico y que están ahí. O sea, uh -huh. no son voces de animales, sí, no son, son sonidos. No, no, están ahí exactamente. Es muy rápida, es ¿Qué hace una puerta cerrada? Y anciana, verdad? ¿Qué hace una puerta cerrada? Sí. anciana. Anciana. Y con un acento yo le intuyo además algún acento. Y don Enrique, ahí. ¿Podemos escuchar la psicofonía, Enrique? <laughs> vamos a. No. Eh, Hay que volver a, a hacerla. hacerla. de nuevo. Vale. Porque la anterior no se, no se había grabado. ¿eh? Que Luis al rec y fantástico. solo era uno. Me ha indicado Luis. Bueno, pues. Entonces, venga. Me meto de nuevo a la torre. Claro. ¿Eh? Venga. Dicen, además es como si lo preguntase. Nos dice Rafita Sánchez. ¿Qué ha dado la puerta sí. cerrada? Sí. Jesús Manuel, que hoy no duerme. Ahora sí. Ahora sí que se ha quedado grabando. Venga. Dos minutos. Enrique, podemos proceder, si te parece. Yo creo que son dos minutos más o menos. Voy a por ella. Muchas gracias, Luis, por el. por el 360 grados tan hermoso. Da mucha pena el vandalismo, la. Pero en fin, es signo de nuestros tiempos también, desde que Ochate se hizo más célebre y yo he sido uno de los grandes culpables, ¿no? A partir del año 96. Durante 15 años. Durmió un poco el no. sueño del abandono y, y yo lo recuperé con un reportaje en la revista Enigmas. Ahora, ahora veremos un poco cuál ha sido la historia de Ochate a través de. a través de, de la prensa, un poco la meroteca, algo muy bonito, y le daremos tiempo a ir subiendo hacia Burgondo a nuestro amigo Enrique. Vale, Maestro, ¿qué pues, hacemos? Tíker, eh, vamos a darle al play. Venga. Me voy, acercar, me voy a acercar yo la grabadora al micrófono para que se escuche mejor. Perfecto. Yo te digo que muy pocas veces en la historia, no sé si muchas, tantas personas al mismo tiempo, habría que empezar a pensarlo, han escuchado una psicofonía en vivo. mil 5.772 personas pues, en este minuto. Ya han subido. En este minuto. Pero os digo una cosa que es lo importante de YouTube y las mediciones. Aquí las mediciones van eh, refrescándose, entonces tampoco sabemos nunca cuántas personas han llegado a escuchar en un programa. Esto es como en cuarto milenio cuando dicen 800.000 o un millón es un millón de media eh, pero tres millones o cuatro han visto 20 minutos o media hora Más luego los que lo ven a través de nunca mi nunca lo sabremos pero no importa como si fuéramos cinco da igual lo bonito es que estamos viendo y escuchando la psicofonía en tiempo real todos juntos y esto es una experiencia que, que yo que yo sepa no se ha hecho nunca Tampoco me importa, si se he ha hecho. Preguntan pero... que, que esa especie de barra naranja que se ha visto dentro de la izquierda en el suelo. Me imagino que será una de estas que da Sí, es una luz, barrita, ¿no? de la barrita de estas. De una baliza ahí señalizadora, sí. vamos a llamarla así. Vamos, hemos nosotros. Venga, va, ah. vamos allá. Ahora sí, ahora sí se ha quedado grabando. escucháis? Perfecto. Vale. Tienes audio tope, ¿no, Enrique? Sí. Tú sí oyes bien, pero nosotros quizá oímos muy lejano. Sí. Intento subir tu micro al máximo. ¿Qué pasa, Enrique? No, se ve sonido ambiente, pero no se escucha nada. Yo También lo escucho un poco bajo, la verdad, y solo está a tope la, el volumen. Es que no, hay que decir hay que hay un búho de fondo por si no sé si se escuchará o no. No. Por aquí acompañándonos toda la noche. No, ¿sabes lo que pasa? Que nosotros sí escuchábamos tu voz, pero es muy, muy difícil escuchar no, no la psicofonía. Escucha ¿eh? nada, no. Pero nos fiamos totalmente sí. de tu criterio. Lo más normal es que no salga nada, eh. Claro, claro. Enrique Chazarra escuchando en tiempo real la psicofonía a ver qué ha pasado. Nada, ya me acerco a recoger la grabadora. Nada, no. Calma absoluta. Nada. Sí, sí, nada. Soy el sonido ambiente, pero nada, no hay nada destacable. Vaya. ¿Qué te parece si antes de pasarnos por Burgondo nos enseñas una sí. casa? Y vemos, antes de subir, ese entorno donde hicimos aquel programa mítico porque era alguna sorpresa de contar, ¿te parece? Vale, venga, pues vamos a allí. ¿Te diriges primero a la casa o primero al entorno del programa? ¿Qué te queda antes? Eh, pues me queda antes la, la casa. Venga. Y luego está la de, pues ve sí, contándonos la, de, ve contándonos de, la, de, la de, de historia. Exactamente. Que tiene, vale. tiene, tiene cosa. Que lo único que quede nochate en, en pie sea una casa marcada por una historia sangrienta, ¿no? Tiene. Sí, eran pocos como y no, recuerdo, ¿no? Claro, como eran recuerdo pocos ese, y no muy bien avenidos, ¿no? Ah, esa es la barra elemento, que decía... Eso sí, sí, me, no me he dado cuenta, no me he dado cuenta. Sí, de esas que se rompen así durante unos minutos te da... Sí, que no lleve a equívocos. Mm, eso es. Enrique, ¿qué sabemos de esa casa? Mira, pues... Eh, bueno, ahora es conocida como la casa del... del... Ah, espera, espera, me está aquí <laughs> haciendo señas. Métela. Sí, Enrique. Sí. sí, no, no, te comentaba que esta casa a la que nos dijimos ahora eh, es la conocida desde hace muy bien poco. Fue una investigación de a raíz de la publicación del libro de Julio Corral y Antonio Arroyo, Ochate, Real y Leyenda del Plo Maldito, descubrieron un ¿Sí, digamos, episodio de Crónica Negra, ¿no? De, sí. de Ochate. Porque resulta que aquí a finales de los años eh, 30... Eh, vivía un pastor que bueno era conocido en la zona por su carácter violento por ser un poco excéntrico y resulta que un buen día eh, mató a, le pegó un disparo en la cabeza a otro pastor por una disputa relacionada con el tema del ganado y posteriormente lo remató a golpes con, con una estaca no Entonces, en ese casa bueno, este hombre fue detenido en Miranda de Ebro en, el cárcel, en la cárcel de, de Miranda de Ebro y resulta que es una crónica que bueno o sea tío de meroteca y efectivamente ocurrió de esa manera Tal y como lo, la tradición oral de la zona conocía el hecho de, de esta crónica. Y fue una cuestión que el móvil del crimen en el fondo no quedó muy, muy esclarecido. No, ¿no? no, la verdad es que no ha quedado muy clara porque realmente, como os decía, el, el carácter de, de Jacinto Ramírez, que era el, el pastor asesino, vamos a llamarle así, era un poco un personaje muy violento, que la gente le, le evitaba. Incluso, bueno, dijeron que en los últimos años de la vida de Ochate, allí por los años 30. Cuando quedaban pocos habitantes, pues bueno, mucha gente se marchó de este pueblo, incluso por, por miedo, ¿no? A este personaje que pululaba de una manera un tanto extraña por, por la zona. O sea que Entonces el tipo ahora... llegó a dar miedo a sus convecinos y pudo ser un detonante final del verdadero éxodo de Ochate, más allá de las epidemias y de la polémica sobre ellas. El pastor pudo contribuir a la última extinción uh, de, del pueblo de Ochate. Sí, sí, porque mira, esto eh, de alguna forma lo hemos podido constatar y bueno, cuando a mí este dato me lo pasaron esta pareja de investigadores a la vez, eh, resulta que hablando con gente de cierta edad ya que había vivido eh, en Ochate hasta los 8 diez 10 años y luego había vivido en y a Vicentejo, en los pueblos colindantes, pues recordaban a este personaje, ¿no? este personaje excéntrico y violento que todo el mundo digamos lo evitaba. Y decían que bueno, quedaba tanto miedo que, que hubo gente que vivía en el pueblo y que no quería problemas y que se marcharon de, del pueblo de Ochate, pues casi abandonándolo, ¿no? Por, por evitar este personaje. ¿Y dónde estás ahora mismo, Enrique? Se produjo el crimen ahí. Sí, sí, bueno, esto es la, lo que queda de la casa. Es una casa que estaba completamente en se ruinas de ruina. Eh. Y, y la verdad es que, bueno, pues aquí es donde, como decía Jacinto Ramírez, eh, asesinó a Belediano Trincado. Eh. Primero le pegó un tiro en la cabeza, luego remató con una estaca. Y, y la verdad es que el hombre huyó de, de Ochate y bueno, y fue detenido en Miranda. Y allí fue juzgado y encarcelado. Enrique, ¿qué hay de verdad sobre la mala fama eh, del entorno respecto a Ochate? ¿Qué podemos quedarnos a día de hoy? Yo te quiero recordar que ese libro, por ejemplo, de Julio Corral sí. y Arroyo, yo lo pude editar eh, en su día en, en una colección que hicimos. Y el primer trabajo crítico eh, con Ochate, que esto muchas personas no lo saben, lo publicó Enrique Chazarra hace casi 20 años. Precisamente el primer lugar donde vio luz fue en la página web ikergimenez.com y ahí sí. Enrique fue el primero que empezó a poner en tela de juicio la historia de las tres epidemias aunque luego investigaciones por ejemplo de, de Aranzada y demás sí que hablaron de que hubo epidemias pero quizá no con esa contundencia o tal o como nos contó Muguruza en su día con esa contundencia repentina y como un hachazo Muguruza nos dijo algo muy interesante yo siempre le daré valor a su capacidad divulgativa en el aspecto de un tema que nadie conocía. Que luego ha habido exageraciones, por supuesto. Pero el valor de ese investigador solo que ha visto algo que ahora veremos que él vio en el cielo, ahora lo comprobaremos nosotros, que le sorprendió, que le cegó la vida de alguna manera, que le cambió el rumbo. A partir de ahí se puso a investigar y me he imaginado muchas veces a Enrique a Pruden investigando solo, solo, en Ajarte, Miru, y Guillo, Chate. Um, él nos cuenta, y esto nos impresionó mucho, Enrique, a todos los niños vitorianos, que había una mala fama, ¿no? Había algo que era distinto en Ochata respecto a los pequeños pueblos que hemos mencionado que siguen con vida. ¿Qué, qué nos queda hoy de eso, Enrique, después de cotejar toda la información? Eh, quizá historias bueno, como la del crimen también generaron lo suyo, no lo sé, pero ¿es verdad la mala fama de los ochateños, vamos a decirlo así, respecto al resto? Sí, sí, mira, eso lo hemos podido comprobar un poco a nivel de tradiciones orales de, de la zona, ¿no? Hablando con gente de Miris, a mi y estos pueblos cercanos. Pues sí es cierto que los más mayores recuerdan contar a sus abuelos como que la gente de Ochate pues, esas rivalidades ¿no? como hay a veces entre varios pueblos eh, cercanos y de alguna manera incluso había eh, recuerdo ahora ese, bueno tú también recordarás, ese famoso dicho de eh, Peña de Arrate cáete y mata a esos jodidos de, de Ochate, ¿no? Pero eso una peña eso, que eso entonces a, a, a existía a la de verdad, de... Enrique. o sea, El dicho sí, sí, era eso. real. Sí, sí, no, el dicho no, a mí me lo han confirmado que gente una de, de peña peña ¿no? solo popular, sobre ese pueblo no decían, sobre sobre ¿no? demás es. Y son pueblos Entonces, muy pequeños, bueno, esa, ¿no? Para, para que haya esa, esa sensación de, de maldad sobre uno. Son pueblos muy pequeños. Sí, no, la verdad es que son pueblos que están muy cercanos, pero bueno, son pueblos de, de po, muy pocos habitantes y con el paso del tiempo pues todavía tienen menos, menos habitantes, ¿no? Entonces, esa rivalidad, se, se, de alguna manera, y esa mala fama se, se reflejaba pues, en dichos como, como este, ¿no? Y si luego a eso le añadimos la crónica negra que os acabo de comentar, pues de alguna forma... Eh, la verdad es que Ochate sí que tenía unos personajes un tanto eh, peculiares e inquietantes ¿no? a la hora de de, digamos, de de tener mala fama. Enrique, vamos hacia la explanada donde pasó algo maravilloso y que Carmen nos vaya contando. Tú dirígenos a la explanada y que Carmen nos cuente y vamos a verlo, lo que le salió en la cámara y que tiene que ver con varias historias que ahora Enrique también nos contará. Eh, tú hablabas de un corazón y que se hablaba no. de un corazón. Cuéntanos. No sé si un corazón o por lo menos el sonido de un latido era eh, como contaba, estábamos grabando. Un programa de Milenio 3 eh, se iba a emitir cuando volviéramos a Madrid y se iba a grabar durante toda la noche. En un momento dado, Pruden Muguruza, que también nos acompañaba en ese programa, pues nos dijo esta noche se van a grabar cosas, eh, cosas a lo mejor que no tienen que salir, y a lo mejor este programa no debe salir directamente. Esas fueron sus palabras, todos nos quedamos un poco pues no sé, eh, acongojados. Eh, dudando de por qué había dicho esas cosas porque estábamos pasando una noche es verdad que se iba a grabar un programa mítico como nunca se había hecho además con el sonido real no de una grabadora como se habían hecho otros programas sino que la cadena ser de Victoria llevaba desplazaba todo nosotros traíamos de Madrid también cosas y íbamos a estar con testigos que nunca hasta entonces habían hablado después de sus experiencias bueno es más quiero que veas algo mira vamos a ver esta imagen ahí estábamos a ver si te recuerda algo esta imagen. ¿Eh? A ver si sale ahora. Mira, ahí estamos. ¿Más jóvenes? <laughs> Hombre, es que hace casi, bueno, casi más de 15 años, ¿no? Más de 15 años, efectivamente. Ahí estamos todos con los micrófonos, con las sillas que subimos, fuimos todos. Y es Enrique el que hace la foto. Es Enrique. Eso es. Exactamente. Yo fui el fotógrafo, eso Exactamente. Es. Exactamente. Enrique Exactamente. está ahí, que falta, con la silla verde es la de Enrique. Qué momentazo. ¿eh? Pues el momento más parecido a esto, Uh -huh. que, yo, que yo, a esta noche, sí. que yo he vivido. Ahí está Miquel Colmenero, que sufrió una experiencia terrorífica que luego contaremos cuando subamos a Burgondo. Impresionante. Ahí está Carmen, guarecida con, con ese abrigo. Ahí está el técnico de Radio Vitoria. Uh -huh. ¿eh? eh, ¿Tu primo detrás de ti? Ahí está ¿Cómo? mi primo detrás de mí, yo soy evidentemente el del Plumas Azul. Y detrás de mi primo, junto a mi querido primo Roberto, al que le mando un abrazo grandísimo, ahí está Pruden mogoruza cargando con nosotros el equipo, la persona que vio el ovni sobre el condado de Treviño, ¿no? Y, y bueno, ¿y qué pasó, Carmen? Entonces, ¿qué pasó? Pues estábamos haciendo la, la grabación de, del programa. La verdad es que yo creo que eh, se formó, no sé, un, un clima muy propicio para que ocurrieran cosas, para que pasaran. Es cierto que estábamos un poco inquietos y que durante esa grabación estábamos mirando para atrás porque parecía escucharse un pum, 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 pum. pum. No sabíamos si era, un, si era ganado. Eh, algunos decían, bueno, es que a veces se escuchan lo que son los cencerros de las vacas, del ganado que hay por aquí, pero no era un cencerro, no es el típico campaneo ¿no? de cuando se mueven los animales. Era más un, una sensación como de que, que algo latía en ese momento. Eh, no solamente se hizo esa fotografía. durante la organización de ese programa que íbamos a grabar, se hicieron más fotografías. yo, particularmente, con mi cámara, hice varias fotografías, y en una de ellas, inesperadamente, pues, salió algo. vamos a verlo. te parece? sí. vamos, vamos a verlo. ya hace muchos años que no veo esta imagen. qué ves? pues es que tenemos todavía un poco de desfase. Ahí en un principio, eh, la fotografía, si tú la ves, no, no parece nada, uh -huh. a no ser eh, porque esto está recortado. Es una fotografía donde se veía en más oscuridad eh, ¿Vamos a verlo otra vez? lo que era la zona, yo creo que, que de la hoguera que habíamos hecho para calentarnos. Eh, estaba haciendo la fotografía aparte del equipo o lo que estábamos montando, y de repente sale como una especie de rostro. Eso rojo sería como la oreja, es un perfil uh -huh. como hacia abajo, una nariz muy aguileña, una especie de barba, de barba eh, o barbilla como hacia afuera, bastante, bastante potente, unos labios gruesos y lo que parece que se intuye que son unos ojos que están en completa oscuridad. ¿Esto salió detrás de nosotros lo que estamos viendo? Esto salió justo detrás de nosotros, detrás de vosotros, porque yo estaba haciendo la fotografía. Yo hacía la fotografía, os estaba enfocando a vosotros y justo detrás aparece eso que no sé ni nunca he sabido qué era, pero sí he sabido que se asemejaba a una persona que, que murió allí, porque lo comparamos con una sola imagen que hay de, de esa persona. Quiero que veáis bien. Una especie de zona roja en la parte de la oreja, un, una boca pequeña y una especie de barba. Hubo otra investigación, otro, otro rostro, lo vamos a ver ahora. Un nariz muy protuberante, una especie uh -huh. de labios hacia Arilleña. adelante, una barbilla. Esto pasó en Vitoria. El relativo a investigadores que tenían que ver con Ochate. Y aquí la comparativa con la fotografía del 2003 de Carmen. Eso que se ve es otra fotografía, otra nariz también. Y es que, eh, amigo Enrique... Se habló mucho de fotografías e incluso de algunas que aparecían muy difíciles de ver dentro de esas verjas y esas casas que quedaban dochete todavía con una puerta verde. Tú estás en el punto concreto de aquella noche que vivimos tan intensamente, ¿no? Eso es, eso es. Aquí teníamos montado el estudio improvisado, ¿no? Que nos montó el técnico Juan Luis de, de cadena servitoria. Y no sé si recordaréis, cuando estaba relatando Carmen un poco la historia, eh, yo me acuerdo que cuando estábamos ya finalizando el programa, eh, Produce Muguruza dijo unas palabras como que eh, nos han estado observando, no hemos sí. estado solos algo sí, así, ¿no? Claro. Y de repente todos miramos así alrededor como diciendo de quién habla este hombre, ¿no? Uh -huh. Y nos quedamos un poco ahí como inquietos, ¿no? Por, por el comentario así tan contundente que hizo Pruden. Luego es verdad que, bueno, apareció esa anomalía y luego es verdad que el programa, no sabemos por qué, lo hemos contado alguna vez, desapareció. Es un programa que... Que hicimos. Ahora, ahora la moda puede ser recrear ambientes y contar que estás en un sitio y no estás, pero nosotros, curiosamente, estábamos, pero nunca emitimos. O sea, fue a la inversa de lo que se Fíjate, hace hoy en día. Nunca ¿no? emitimos, pero tú llegaste a escucharlo cuando llegamos sí, a la. Señor. Sí, señor. Recogimos todas las cosas que, que la gente decía, a lo mejor os lo habéis dejado allí. O... No, 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 no. En el no, hotel no. Canciller Ayala yo escuché aquel programa. En el hotel, cuando nos pusimos a dormir, Tú, como solías hacer sí, 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 siempre sí. que hacíamos algún experimento así de ir a grabar fuera, cogiste las cintas, no eran cintas, mini eran mini disc, los minidisc y te pusiste a Pero es que había dos mini y dos copias de seguridad, ojo. Y eh, todo perfectamente en todo perfectamente facturado, todo perfectamente en el coche, nadie abrió nada. Y nunca supimos qué pasó con aquellos minidis que desaparecieron en algún punto de la ruta. Y Pruden se despidió diciendo que alguien no quería, ¿no? Sin saber lo que iba a pasar, nos dijo como que. Estábamos siendo vigilados. A lo mejor no quieren, ¿no? Que hablemos de Ochate. De pues en ese punto está Enrique. Vamos hacia Burgondo, Enrique. Venga, perfecto. Y me gustaría preguntarte. Hay sí. mucha leyenda también y mucha historia. ¿Hasta qué punto llegó la obsesión en los años 80 y tú conociste algunos grupos y formabas parte siendo un jovenzuelo de aquellos grupos? ¿Hasta qué punto, Chate, donde estás tú ahora en plena noche junto con Luis Uriarte, los dos solos a la 1 y 38 para mí en live, ascendiendo hacia la zona para mí más delicada? Sinceramente lo digo, ¿eh? la que más me impresiona de todas. La que más me impresiona de todas. Vamos a ir hacia la ermita de Burgondo, donde pasó algo con una luz, con un medallón, con una dama negra. ¿Será esta noche la de la dama negra? Vemos a un amigo, Enrique Chazarra, confiado. Confiado porque los años dan experiencia y los años de transitar por estos canchales provocan una sensación de comodidad. Es una vez más, ¿cuántas ha estado Enrique Nochate conmigo, con Roberto, con otros investigadores más antiguos y más modernos? Enrique Chazarra, al que vemos de espalda vagando en la oscuridad, ha sido un poco el guía. A su favor o a su pesar, nunca lo sabremos, pero ha sido una especie de peregrino que indicaba el camino a otros. Ha contado Chate a muchos, al doctor Jiménez de los A. Tantos otros. Sin saberlo o sabiéndolo, el amigo Enrique, que es escéptico en el buen sentido de la palabra, en el sentido natural de la palabra, de dudar de todo y de todos, pero investigar como nadie, se ha ido convirtiendo, y lo vemos ahí con su bolsa azul subiendo hacia Burgondo, se ha convertido él para siempre en el estandarte de Chate. Es como si el pueblo también lo hubiese utilizado un poco. Alguien que llegue a Álava y le pregunta a Enrique... De cualquier emisora, de cualquier productora... De cualquier editorial... Enrique, vamos a Ochate... Se encontrará siempre con un amigo... Dispuesto a recorrer las ruinas con él. A contar la historia que él mismo puso en tela de juicio. Que él puso con puntos e ies... Para indicar que había cosas que no encajaban. Pero a veces me pregunto yo... Conociendo tanto a mi amigo Enrique... Si él no estará también queriéndolo o no, consciente o no, imbuido por el influjo de esta aldea tan peculiar, a la que ha dedicado más de media vida, mucho más de media vida. Y sea con su amigo Iker, sea por vosotros, o sea con otros experimentos, siempre está dispuesto a volver. Para un escéptico sería absurdo. Un lugar muerto. No hay nada. ¿Por qué volver? Pero algo empuja a Enrique, como esta noche, como esta misma noche, a ascender poco a poco hacia Burgondo. Y Enrique, os lo juro, no gana nada, ni un duro con esto. Es como si quisiera estar de vez en cuando cerca de esa torre y cerca de esta historia, porque también es su propia historia. Y ese resuello y esa respiración la hemos visto en muchos, la hemos visto en muchos. Cuesta subir a Ochate, cuesta subir a la ermita de Burgondo. No en vano es una peregrinación muy antigua. Y ahora el amigo Enrique lo hace para nosotros, para que nosotros descubramos algo. Él fue el primero que habló de una dama negra, de una figura como una mujer oscura que esperaba en el punto donde ahora acudimos. Hubo personas que pusieron fin a su vida convencidos de que Ochate era la puerta a otro mundo, convencidos de que toda la historia era auténtica, convencidos de que ahí se podía acceder a otros lugares y quizá también los problemas, las frustraciones y la sensación de que Ochate era vía de escape. Qué potencia tiene esta imagen. El guía de Ochate, Enrique Chozarra, vagando en la oscuridad. Y buscando ese templo abierto al cielo, como una boca esquelética. La ermita de Burgondo. ¿Qué nos aguarda ahí? Cuesta, cuesta el comino, Enrique, ¿eh? parece que no, pero es una tiradita, ¿eh, amigo. Sí, no, este, este tramo que hay de aquí hasta Burgondo siempre se acalora bastante, ¿no? De todas maneras, eh, bueno, me ha encantado lo que se está comentando hasta ahora sobre, sobre mi persona ¿no? y mi relación con Ochate. Y he de aclarar o indicar también que bueno, eh, el hecho de que de alguna manera documentalmente se pueda eh, recrear lo que es toda la historia de Ochate con documentos que dicen lo contrario, ¿no? la, la mítica historia maldita que divulgó Muguruza, pues hombre, no deja para seguir preguntándonos qué pasa con todos esos testimonios ¿no? de esa gente que dice vivir aquí experiencias extrañas. ¿Cuáles Entonces, son? Bueno, una... Sí, sí. Te escucho, Enrique. Sí, una, sí, te comentaba eso, que una cosa no quita a la otra, ¿no? Tenemos resuelto la historia oficial de Ochate con lo de las epidemias y todo esto, pues sí, documentalmente se puede, digamos, eh, aclarar. Pero que claro, no, no fue tan excepcional, este ¿no? Aquí, ¿no? No fue tan excepcional, quizá como nos contaron. Eso es. Bueno, hay que aclarar que Ochate, claro, que vivió epidemias como Álava, como tantos pueblos de de la zona, pero claro, no fueron tan mortíferas y tan selectivas como nos han contado hasta ahora, ¿no? Oye, Enrique, y oye, realmente sí, sí. Quiero, quiero que no te sé lo que es eso, porque lo hemos subido, ¿verdad, sí. Carmen? Y sí. sé que, que es una tiradita, y lo sí. estés viviendo en tiempo real, pero hubo varios investigadores, yo lo decía, en el lado de la pura sensación de los 80 y de, y de gente que tú conociste y formarte, formaste parte de esos equipos cuando eras muy joven, Hubo gente que se obsesionó hasta hasta dejar su vida prácticamente, ¿no? Esto no es leyenda. No, eso mira, yo eh, tengo la, la suerte de que, bueno, a estas alturas de, de después del paso de tantos años, pues claro, la gente especula, la información que se da en internet a veces está tergiversada y de alguna forma eh, yo tuve la suerte pues de vivir aquellos años míticos y conocer a las personas de, de primera mano, ¿no? Claro. Entonces sabes un poco los testimonios del momento y efectivamente pues había muchos grupos en los años 80 pues que venían aquí a chatear un tanto obsesionados, ¿no? Por por todo esto. ¿Y alguno se quitó de en medio, Enrique? Pues bueno, aquí la verdad es que sí que hubo un investigador eh, que tenía relación con un grupo de investigación aquí que venía a Ochate, además tenían un nombre bastante peculiar, ¿no? Los Amigos de la Oscuridad, uh -huh. que dice bastante un poco de su visión por estos temas y resulta que uno de sus componentes sí que se suicidó. Hay que aclarar que ese suicidio no ocurrió en Ochate, como uh -huh. se ha dicho en muchas ocasiones, uh -huh. sino que fue un suicidio que fue, bueno, en su domicilio particular y no tienen muy claras las causas del de, motivo del, del suicidio eh, Enrique, hay una cosa que es muy importante y es que algunos compañeros, y esto es tremendo ¿no? porque nos muestra la, la fuerza que tiene el hilo conductor del misterio y cuando se vive en un grupo que fotografiando una puerta y creyendo ver un rostro en esa puerta, en la desvencijada puerta de madera identificaron, y tú y yo conocimos a esa persona, Fernando Gil identificaron directamente la efigie que parecía flotando quizá una paridolia pero aparecía dentro de la, de la caseta de campo dochate, de y por el tipo de nariz, por el tipo de barbilla, por el, la estructura, estaban convencidos que era este compañero, ¿no? Sí, sí, la verdad es que el rostro era fácilmente identificable. Eh, yo también considero que era una pareidolia, pero vamos, una pareidolia bastante eh, clara, ¿no? Que se veía muy bien ese rostro y era curioso que se asemejaba un poco, ¿no? A la, a la persona que estamos comentando que, que se había suicidado. Enrique, de... Bueno, te vamos a dejar un poquito de resuello. Calmamos. Sí, sí poner más Tranquilo, hasta que cuando llegues a Uruguay nos dices OK, ¿vale? Venga, a ver, y respira hondo porque... y párate, párate un poquito sin problema, compañero, de verdad. ¿Cuándo es la última vez que fuimos a chate ¿Cuántos años hace? No sé, cinco? porque hemos hecho, hemos hecho varias experiencias allí, con cámara y sí, y volvimos otra vez, recuerdo, y no sé, hemos vuelto siempre nos muchas vuelto veces. Muchas pero cuatro veces. o cinco años, sí, quizá. La torre sigue igual, pero ¿cómo estará ahora la, no la ermita? Porque cada día que íbamos estaba. Estaba más destruida, estaba peor. Y eso, que los primeros investigadores que, que llegaron allí se encontraron todavía, ¿verdad? Con algunas mesas. Con platos clavados. Con platos clavados, puestos allí, como si se hubieran ido dejando todo tal y como estaba. Tenemos telepatía porque yo estaba pensando mientras escuchaba a Enrique que ahora se acaba de ir la imagen. Ahora se acaba de ir la imagen. Ahora veremos si recuperamos. Justo cuando mencionabas esto. Yo, yo, ojalá vuelva la imagen. Me estaba acordando en lo que decía Pruden, uh -huh. del día que llega, claro, año 81, pensemos, ¿no? Eh, una sensación de estar todo muy nuevo, muy construido, un ochate no tan derruido. Y se encuentra los platos clavados, los monjes comían con platos, donde vamos a estar ahora, en, el en la mitad de Durban, clavados en la mesa para que el plato estuviese así, lo lavaban por encima y se quedaba ahí. Y entonces Pruden tuvo un impacto tremendo cuando ve todo eso deshabitado, pero todos los platos en la mesa. Mira, eh, vamos a ver un momento si te parece... ¿Qué dicen nuestros amigos en tiempo real Mira, en Nave del Misterio? Fíjate, hay una fotografía que sí que quiero que, que veáis porque ¿Sí? nos la enviaban desde Misterios de Galicia a ver, te y nos decían que son precisas las palabras dedicadas a Nave del Misterio y Carmen Porter por Geostratego en la recogida del galardón del primer oh. Congreso Internacional de Criminalística aplicada en Noia. Un abrazo. Y ahí tenemos a... Nuestro querido oh. Pedro Baños, recogiendo nuestro nombre, porque nosotros tenemos que estar aquí, teníamos que hacer también este directo... Hacer pero claro un poquito más. A ver. Pedro Baños, es un brillo? premio para cuarto milenio, ¿no? Con el brillo del móvil, no sé, sí, 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 se, sí, pero hay, se, ve, se, se ve más pequeño. En tiempo vale. real también, ahora no, ni no 48. Lo está recogiendo, o sea que a ver si la semana que viene lo tenemos y lo podemos claro mostrar, sí. pero muchísimas gracias de verdad por ese premio y, y por acordaros de, de nosotros. A todos. A Mejor todos embajador imposible, dado. ¿no? Para sí, recoger un premio. Claro bueno, sí. eh, estamos con el resuello, que es un sonido maravilloso ¿eh? del investigador acudiendo a la zona más fuerte de todo esto. Mientras tanto, y, y tremendo, tremendo la audiencia que está viendo hoy, pero no es lo que importa, pero es que nos sobrecoge que estemos ahí juntos. Vamos a ver si os parece, queridos amigos, rápidamente, para darle tiempo a nuestro compañero Enrique Chazarra, vamos a ver eh, vuestros mensajes. En Nave del Misterio, si es que tenéis Nave del Misterio, arrobana del Misterio, eh, y también tenéis eh, Carmen Porter-bajo, que por cierto, desde que has puesto la, la entrevista alma, ha sido eso bueno, tremendo. Bueno, diciendo La, la entrevista de, de la nena, además que fue ella la que me la quiso hacer, Ay. me dijo, mamá, te voy a hacer una entrevista. No, una entrevista no me dijo tal cual, me dijo, te voy a hacer 73 preguntas <laughs> es que es la leche. del challenge o algo así. A mí... Digo, pues nada. Me buena. da pena porque yo, claro, soy su padre, pero, hombre, no sé. Yo creo que es una niña guapísima y hoy iba por ejemplo de vestida de con Catarina. joyas en la cara, de, de digo, Catarina. me da mucha pena no sacarla porque mucha gente de verdad de corazón, pero no no nos apetece porque queremos que tenga su privacidad, pero cuánta gente milenaria lo agradecería conocer sí. a Alma, porque a veces nos pasa por las calles, nos ocurre, amigos, que a, le saludan a Alma, le saludan a ella. Y Alma dice: me conocen papá, me conocen mamá y, y le sorprende muchísimo. Hay muchos milenarios que conocen sí, sí, sí y se sorprenden mucho al verla. Sí. Eh, Ángel galleta recién salido desde el horno para aguantar la noche de Milenio Live. Que, bueno, se hicieron más de la cuenta porque estaba pendiente de la psicofonía. <laughs> y esto es lo maravilloso. Y de fondo, el Echazarra respirando. Qué cosa más grande. Maite. Si sí, no, pero... se pues iba a comer Sí, dime, pues dime, iba a comentar, Enrique. Conectamos, nada, conectamos. Estamos ya acercándonos, ¿Sí? llegando a la ermita. Si quieres ver la sensación de ir descubriendo las ruinas según avanzamos. Pero, hombre, por eso me... pues, pues dejamos, de, dejamos para luego los mensajes, ¿de acuerdo, chicos? Eh, palabras mayores. A ver. Estamos contigo, Enrique. Cuéntanos qué se sabe de esto. Cuéntanos, por favor, el estilo del medallón que es la que da a conocer quizá la historia de Burgondo, ¿no? Un poco a nivel de misterio. Sí, pues mira, eh, en el año 1947, también un año fíjate, muy mítico ¿no? para los que les gusta el misterio, resulta que eh, Víctor Moraza, un vecino de, de Miruri, eh, según su versión, porque luego aclararemos cuál es eh, la otra versión, uh -huh. como en todo en los chats siempre hay dos versiones, resulta que ve como eh, un haz de luz cae sobre la ermita de, de Burgondo, y eh, él sube para ver qué ha ocurrido allí y donde cayó la teluz, pues resulta que descubre un medallón de, de la Virgen. Enrique, Completamente perdóname, virgen, perdóname, pero eh, no te puedes imaginar, perdóname, eh. No te puedes sí. imaginar la escena que tenemos ahora adelante, los seguidores de Millennium Life. No te lo puedes imaginar. Estabas de espaldas y aparecía Burgondo junto a ti. Buah, brutal. Perdóname, Enrique. Sí, nada, tranquilo. Entonces, eso, y resulta que sube Víctor Moraza y se encuentra un medallón eh, tallado en nácar de la Virgen de la Asunción. ¿no? es un medallón. Que incluso a veces se ha puesto en duda su existencia y no existe, eh, lo guardan en la cofradía de, de Burgondo en, en mi, mi y, y vamos, yo lo he podido ver, comprobar, en fin, es, un, es una historia que como medallón existe, lo que pasa que eh, en cierta ocasión hablando con la familia de, de Víctor Moraza, eh, decían que bueno, Víctor Moraza era una persona muy religiosa, extremadamente religiosa y que en este hallazgo le puso digamos unos toques demasiado religiosos en cuanto que quiso ver como que había sido un hallazgo casi divino, ¿no? uh -huh. y es un poco la historia que se mezcla con, con la leyenda lo que sí es cierto que el medallón apareció de esa manera Manera, eh, y otras versiones del pueblo decían que, bueno, lo que pasó en una noche de tormenta, que un rayo cayó sobre la ermita y eh, derribó un tabique, y en ese tabique estaba escondido lo que es el, el medallón de, de la Virgen, ¿no? Me Entonces, gustaría, bueno, de cualquier claro. manera, son también dos situaciones bastante insólitas, sí, ¿no? Y sí, a la hora sea de sea rayo el, el, o sea adivino, es una historia maravillosa de la España mágica. si me gustaría un momento de silencio y con la música simplemente, eh, Luis Uriarte, compañero, ¿puedes, como has hecho antes... Mostrarnos, dejamos allá Enrique, ¿puedes mostrarnos antes de que Enrique nos cuente la historia de la dama de negro y hagamos una nueva psicofonía? Muéstranos, por favor, muchísimas gracias, es un lujo. ¿Cómo es esto? Ponemos la música, Carmen, y dejamos el entorno porque este impresiona bastante. sido de pronto una oscuridad total. No sabemos si es que se ha perdido la señal o... Estábamos viendo justo la ermita de Burgondo, que decimos que es el entorno que siempre más nos impacta. Vamos a ver, compañero Luis, si podemos volver a la posición de Enrique. De pronto, ¡pap! A negro, Carmen, ¿has visto? Lo no he visto, lo he visto. Estábamos Mira, bordeando... Que... Esa ¿Sí? ¡Ahí volvemos! Te estaba buscando Iker para que luego lo enfoquemos. El medallón. Que sí, tiene sí, oh, Pudel, Maravilloso. Vamos a, ver, en, vamos a ver ese medallón un momentito. En su mano. Sí. Ponlo, ponlo. Una especie de medallón de alabastro, ¿no? Mm. De nácar. Que cayó para muchos milagrosamente, para otros Espera, que por la fuerza un nácar. Espera que otra fotografía. Este sería sí, señor. el detalle maravilloso, de Maravilloso, eh. extrañísimo. Eh. Sí. Una virgen. Ahí está. Y ahora volvemos a... Con Enrique. un nivel detallado además. Sí, sí, brutal, eh, brutal. Tremendo, ¿eh? Oye, Enrique, eh, gracias sí. Luis, como siempre, menudo trabajazo. Nos ha bordeado un poco el templo, abierto, como decíamos antes, como una boca a la oscuridad. Yo ahí me encontré, las velas, y eso no lo olvido en la vida, porque era entre la noche y el día. Eh, oscurecía más temprano, era diciembre. Subí hasta ahí, era mi primera subida solo a, a Burgondo, tú recuerdas, yo me acuerdo que te llamé a ti en aquellos primitivos teléfonos móviles, hablamos del año 94 para 95, mm. y cuando subo me encuentro ahí unas velas, algunas todavía encendidas, mm. y entonces pensé que había personas haciendo algún tipo de rito, ¿no? Y ahí sí que me asusté, porque ahora Enrique y Luis tienen una caminata, pero grande, hasta San Vicentejo para volver. Eh, Enrique, justo donde estás ahora mismo, justo donde estás tú ahora mismo. Varias personas sí. vieron algo y fuiste el primero en saberlo. ¿Qué veían? Sí, pues mira, precisamente este recorrido que estoy haciendo ahora, por delante de, de la ermita, eh, hay testimonios de personas que dicen haber visto una dama de negro que pasa como ubiza, que pasa así rápidamente. Eh, muchas veces lo ven por el rabio del ojo, son conscientes que hay algo y para cuando miran ya no está, pero ven que una figura negra, digamos, discurre rápidamente ¿no? por, por delante de, de esta ermita. Y en un principio, bueno, cuando está hablando de una dama de negro, cuando es un testimonio más o menos vago, dices, bueno, damas de negro. Es un personaje a veces habitual ¿no? en, en estos lugares. Pero la verdad es que es una historia que se ha repetido con asiduidad y al final nos encontramos con una zona pues eso, de, de distintos testimonios. Eh, Enrique, de los testimonios recogidos en Ochate, por el motivo que sea, sí. a ti como investigador y como mente escéptica, ¿cuál es el que más te ha impresionado en todos estos años? Hombre, eh, a mí me llama la atención lo que hemos comentado antes de, del ejército, ¿no? De esos soldados que precisamente estaban aquí en la mitad de Burgondo haciendo esas maniobras de orientación. Estaban ahí. Y ven, si, y ven siluetas, eh, ven también eh, nieblas que se les desorientan. En fin, es una zona que tampoco existe tan escondida como para desorientarse. Y por otro lado, tenemos el testimonio mítico ya de, de Miquel Colmenero, ¿no? Eh, a Miquel Colmenero yo le conozco hace un montón de años, eh, somos amigos y de alguna manera, pues, eh, tienes la bastante confianza como para, digamos, eh, entrevistarle de una manera más profunda y más amigable y siempre ha mantenido su testimonio de igual manera. ¿Qué le pasó? Siempre, digamos, lo relata tal cual, y es un testimonio de esos que, bueno, te hace que pensar, ¿no?, qué pudo ver este hombre. Mientras, ¿podemos intentar entrar dentro de la ermita, Enrique? Sí, claro, sí, sí, Venga, sin problemas. ¿Me cuentas mientras lo que le pasó a Miquel Colmenero? Sí, pues a Miquel Colmenero, eh, en uno de los caminos que van desde San Vicentejo hacia aquí, iba en, en el coche con otro, con otro compañero, intentando sortear el, el camino, porque se volvía bastante escarpado, y resulta que, se toparon con eh, dos figuras altas que tenían una especie de franjas eh, luminosas en, en el centro, en el, en el pecho, y eh, lo vieron claramente, hasta el punto de que cuando dieron las largas aquellas eh, figuras desaparecieron. ¿no? Entonces, eh, bueno, hablando con él, siempre incluso visitando el lugar del, del avistamiento, vamos a llamarlo así pues ha intentado buscar una explicación lógica, sea que yo podía ser algún otro tipo de, de árbol o de arbusto o algo que les pudiera, digamos, haber despistado. Y ellos mantienen que no, que aquellas figuras avanzaban hacia ellos, que eran figuras eh, más o menos humanoides y que, vamos, tienen bien claro que, que lo vieron en esa zona de, del camino hacia Ochate. Y tenían la cara o la cabeza, yo recuerdo, como un poco hacia arriba, como flamígera o en pico, ¿no? Sí, 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 eran, vamos, Unos de capirotes. cierta altura, eran, eh, digamos, esa eh, figura humanoide, vamos a llamarla así, pero de cierta altura y con esa, ese estilismo ¿no? que, que estás comentando. Y si no recuerdo mal, Enrique, algo se grabó, una voz salió en el, en el receptor que él tenía dentro del coche, cuando se acercaban las figuras. Es que para más, para más inri, si estaban, digamos, siendo testigos de esta escena, eh, resulta que estaban escuchando una cinta de, de psicofonías, de grabaciones que habían hecho en, en la noche, durante la noche, y en una de ellas eh, salía una voz. Hasta el punto que eh, tanto Miquel como su compañero se asustaron un montón, eh, se deshicieron de aquella cinta y bueno salieron despavoridos de, de esa zona. ¿no? Eh, ahora mismo estás en el epicentro de la ermita. Yo no sé si puedes llegar hasta el fondo, que es una zona no, donde no, no se puede. No, te voy a decir por qué no, porque mira, eh, no sé si se puede ver lo que es la bóveda sí. de lo que es la sacristía, está. vamos a decirlo así, está hundida. Y está en un claro. punto ruinoso, pues que la verdad es un poco peligroso. Muy peligroso, ¿no? peligroso muy peligroso. Ojo, cuidado Enrique, no lo sabía. Yo recuerdo que nosotros la vimos más sí, tapada, ¿no? la vimos que sí. estaba... Sí, sí, no, no, esto hasta 10. hace unos pocos años estaba completamente tapada. Ah, Entonces no sé si por... Se está acercando Luis, se le agradecemos muchísimo, se lo agradecemos o sea, muchísimo. Fíjate, fíjate, fíjate las, las nervaduras, los nervios ahora. de la bóveda. Se, ¿Se podría volver a activar la cámara térmica para ver si hay algo? Sí, ¿no? Podemos hacer la prueba. ¿Sí? Vamos a sacarla. Claro, procedemos. Sí. Fíjate qué imagen. Está más claro, derruida este ya cuando estuvimos es nosotros. ¿eh? De... Sí, está bastante. Y fíjate, de una vez que fuimos a otra, incluso había una especie de capiteles fuera con figuras, o por lo menos, eh, no sé si llegaban a ser capiteles, pero sí que eran como unas desembocaduras por donde sale el agua, que estaban talladas, que tenían formas y ya habían desaparecido. Alguien había ido y se las había llevado. Había veces que estaban incluso eh, algunas piedras talladas de ese templo por fuera, como si gente las hubiera quitado, las hubiera tirado, pero ya que se haya caído incluso la bóveda, ya es que da, da bastante pena. Sí. Y sobre todo, eh, Enrique ha hecho bien y es prudente, pero hay mucha gente que, que entra y siempre lo digo, eh, tened cuidado porque es que estos sitios tienen, tienen muy, 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 muy... Eh, muchos recovecos y están en muy mal estado y hay que tener mucho cuidado porque ha habido algún que otro accidente ¿eh? en estos sitios que una cosa es ir a investigar ir a hacer experiencias pero siempre con muchísimo cuidado podemos proceder con la cámara térmica y si sí, quieres Enrique aquí, vamos a pasar seguro. también a una, a una y... zona donde la dama negra si te parece hacer, dejar otra grabación de dos minutos Sí, sí, vamos a probar lo de la cámara térmica. A ver, a ver cómo se ve la ermita de Burgondo de pronto. Bien. Un momentico que vamos a… Con estos infrarrojos, es tremenda la imagen de todas formas, ¿eh? Cuando sí. enfocan hacia el fondo nuestros amigos y se ve la imagen de, de la ermita de, de Burgondo en la noche. Pues justo por aquí, que estoy señalando, es por donde se supone que se desliza la, la dama de Negros. Y ha habido no un testimonio, sino varios, ¿no? Enrique, has podido sí, recoger. Varios, varios. Además han sido varios en. Digamos que tampoco ha habido una especie de efecto contagio, ¿no? Que basta que se cuente una cosa para que se repita. No, no, no. Los que son, son y ya está, distintos... ¿no? Eso es. Vamos a ver. Está Luis eh, montando la cámara térmica. Y ahora enseguida la imagen. ponemos. Solo en con la música es que da una sensación. Mira. De todas formas, Enrique, la noche es absolutamente calmada, plácida no no, se está a gusto, o sea, la temperatura es ideal, no sé si ha sido por la caminata o por no te, el... te has sentido sí, mal en pero... ningún momento, te has sentido vigilado, has estado bien, nada. sin nada. nada. Yo, yo os digo la verdad, siempre que he estado en Ochate me siento a gusto, es un lugar que yo no también, sé, yo también la que excepto en compañía la compañía y que os tengo a vosotros aquí a Luis y no es no, lo mismo que estar solo, yo, ¿no? Fíjate, claro. que he por aquí. yo también lo he pensado pero... muchas veces, Enrique, digo, siempre he estado a gusto y he estado muchas varias decenas de veces sí. en Ochate, menos la primera vez, pero claro, la primera vez porque estaba solo. No, claro, claro, sí, ¿Era iba, la primera vez bastante. cuando me llamaste a mí el día de Nochebuena? Sí. Pues estabas bien acojonado, No, ¿eh? primera vez. Primera vez solo eh, en, en Burgondo. Ah, o sea, Subir hasta arriba. Yo Porque, es la primera vez. porque esa vez de, de, de Ochate que... Hombre. Yo recuerdo que con esos primitivos móviles que sí, había... Sí, sí, sí. Además, y el viento. Y el viento que había detrás. Y yo recuerdo a toda tu familia llamándome diciendo que si sabía dónde estabas, yo no queriendo decirles dónde estabas, ellos esperándote con toda la familia y con toda la cena en Nochebuena eh, sentados y tú a mí diciéndome que estabas realmente acongojado con el aire que se veía por detrás que era como... Y yo decía, o sea, no llega a la cena, este se me mata por el yo, camino. Yo recuerdo que cuando eh, estuvimos aquí con Jiménez del Oso en el año 88... Eh, me acuerdo que le pregunté a, a Fernando qué le parecía el lugar, qué impresiones le había causado Chate, y me dijo que era un lugar que, que le relajaba mucho y que él salía un chalet aquí <laughs> en Ochate, ¿no? Y me sorprendió la respuesta porque esperaba, hay una gran respuesta de, de eso, del... Pero, pero Fernando, dijo ¿Cómo es que era Fernando? ¿Cómo era Un chalet? aquí, <laughs> en el chat, ¿no? Mira, 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 qué, qué bonito, qué curioso. Aquí con la cámara? Cuéntanos, Luis, ¿qué estamos viendo? Qué verde está todo, ¿eh? Ahora, vale. ¿Me oís ahora, perfectamente, sí, ahora ya más. Luis. ¿Qué ver, estamos viendo? Desconectando. Bueno, estamos viendo ahora lo que es la parte interior de la ermita de Burgondo, lo que es el fondo. Uh -huh. Lo que no he querido entrar antes, Enrique, porque estaba en malas condiciones. Y qué ver, es lo que. Poquito, si puedes subir un poquito la pantalla, te lo agradezco porque corta un sí. poco la. Eso es, perfecto, perfecto, amigo, perfecto. Y fíjate, ahí también vemos, pues bueno, las anomalías lógicas, zonas de calor. Pero qué verde se ve, ¿no? En general aquí ya ha variado la temperatura. Hay zonas donde. Yo recuerdo que aquí había nidos de pájaros dentro de la, de la ermita. Fíjate qué maravilla. ¿Algo que te llame la atención, Luis? Nada más La temperatura es correcta. No, no veo nada en este se ha tiempo. mantenido la, la temperatura y fíjate sin embargo cuando tú enfocas hacia el cielo claro llegas a los 9 grados vas descendiendo a tierra y llegas fíjate 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 fíjate, fíjate. antes hemos, hemos estado apuntando a una zona de nubes y nos está, fíjate la temperatura de... cómo está variando sí. claro y cuando tú bajas a ras de suelo la temperatura media es de 12 grados aproximadamente que no está nada mal para ser ochateis en esta época del año pero desde luego no hay ningún animal, no hay ningún tipo de… porque se ha llegado a hablar, Enrique, y esto no es, y es verdad, hasta en zona de Treviño de lobo. Y yo no sé si tenéis noticias sobre eso, pero yo creo que no… pero se ha llegado a hablar ¿eh? de, la, de la profusión un poco del lobo hacia, esa, hacia esas zonas, por supuesto del jabalí. Sí, bueno, la, la etimología de Ochate también, una de ellas era el paso de lobos, ¿no? Por sí, esta zona. Entonces, bueno, esas, esas etimologías dicen mucho del, del lugar. Ochoa sería lobo. Sabía que. que Otsatea. Vamos a ver, se está diciendo, está diciendo la gente que se ha colado algo en el sonido raro. Esto suele pasar y es, es por una cosa muy simple. Los eh, chubasqueros o los anoraks que llevan al rozar el, el, el brazo con, hacen ese ruido y parece a veces que son voces. Uno herido, ¿eh? ¿no? Exacto. O sea, ahora mismo. Es que nos ha pasado cientos muchas de veces escribiendo, y, y ¿no? tiene, tiene, vamos, tiene una explicación. ¿Hacemos, Enrique, la experiencia psicofónica? Sí, tenía ya la grabadora en la mano. ¿Qué la ponemos? Aquí donde se supone esa vista. Estoy en especie de, de pivote, si te parece, donde se ve la dama de negro, en uno de los laterales. ¿Te parece? Venga, procedemos, perfecto. procedemos. Vamos a ver. De Nos dejamos grabando aproximadamente dos minutos. Todos muy atentos, por favor. Segunda experiencia psicofónica, esta vez en la ermita de Burgondo. Procedemos, si te parece, Enrique. Creo que son dos, sí. dos minutos de reloj. Vamos allá. Vaya lugar, Carmen, para hacer una psicofonía. Vaya, lo que diría que el clásico, diría Marco Incomparable. ¿eh? Sí, a mí. El... Y más que nada, escucharla es aquí en no me gustaba. ¿Y te sigues sin gustar viéndolo? No, no me gusta. ¿No te gusta? No. Así como la torre, no. Qué curioso. No. Porque tú no lo dices esto de todos los sitios, ¿eh? No, ya te digo que la torre no. Es más, cuando estábamos grabando por allí, yo me movía sin ningún problema alrededor de la torre y me iba sola. Y, y en la ermita esta, no. No, me dio un mal rollo. ¿Y te lo sigue dando en imagen? ¿Sabes que a veces eso se queda un poco? Sí. ¿No te gusta? No me gusta, es un, es un lugar que no No estoy tranquila. Sorpresa. Venga, pues le doy al play, a ver. Enrique, procedemos. Sí. Okay. A ver si escuchamos algo. Subo al máximo tu micro. Y sobre todo si hay algo anómalo, tú nos lo dices. Vale. ¿Tú escuchas bien? ¿Estás escuchando bien? Un poco lejano el, el sonido, la verdad. Para ser el ruido ambiente aquí de... Pero muy lejano, ¿no? Sí, sí. No se oye el ruido ambiente ese habitual. Parece que es como una cámara necoica, Enrique. Oye, Enrique, ¿habrás grabado? Sí, sí, no, no, al Play. Ya. Al récord. Ya me ha sí, señalado Luis Bien. Te lo digo sí, porque sí. yo no, no he escuchado psicofonías más silencios de sonido ambiente en mi vida, no es por nada, ¿eh? Sí, a lo mejor es que es... no se oye bien a través de. Pero vamos, es que no se oye nada. Nada. No, es que no se oye el ah, pues, sonido ambiente, es que no se ambiente. El nada. contador está al play, y el contador está. Con... Es una cámara de Faraday. A ver, aquí se escucha algo. Eso, es de abajo, ¿no? esto es lo de sí, parece que estamos escuchando la primera grabación en la ¿qué habéis detectado, Enrique? no, que nos ha salido la primera grabación que hemos hecho en la torre ajá ¿y en la segunda? a ver, ahora ahora está ahora sí esta es, la, esta es la primera, ¿verdad? Esta es la de la torre ahora sí escuchamos más el sonido nosotros fíjate ¿verdad? Sí, lo que pasa es que está. ¿Pasará la segunda? Es la siguiente. Es, que la es lo que te va a hacer psicofonías cuando no es el equipo tuyo, ¿sabes? Claro. <laughs> a ver, ahora. Si lo acercas más también hacia el micrófono de Luis, yo creo que se escucha mejor, ¿eh? Sinceramente. Pues oye, no, no se escucha nada. Y, y está el contador en marcha. O sea, esto sí que es curioso. A ver. Se, se ha grabado el sonido ambiente y no hay ambiente. Es la, digamos, Enrique, es... estamos existiendo la antipsicofonía. Este es el, el sumum de la psicofonía. A ver, ahora. ¿Qué hace puerta cerrada? No, esto es que está saltado la, la primera psico, intento de psicofonía que hemos hecho en, en la torre. Que era tu voz, y que... Sí, sí, por eso cuando se está hablando de lo que hace en la puerta cerrada en, en la ya, torre. Ya. Es que es curioso, porque se, o sea, sí que se está grabando, son cinco o 6 segundos y se corta de repente. Vuelvo a hacer la prueba, Enrique. Esto sí que nos Te parece un hablar. poco extraño. Tienes, ¿tienes tú tu tú, porque... Hazla con la tuya. Hazla con la tuya. <laughs> sí, hazla con sí, móvil. Sí. Hazla como quieras, Dios mío. Pero hazla. Que estamos aquí haciendo una nueva modalidad de, de No, no, no. Por eso, porque como es quieras. que yo las dos que he oído, Enrique, digo, o es cuestión de la grabadora, que es la misma que suelo llevar Clara voces, o es que el silencio sí, es absoluto. Es que no, no se oye nada. Absolutamente pero nada. Tan absoluto me extraña. No sé qué opina nuestro público. Modelo Clara voces, tú lo has dicho sí, pero si a no ver. con el móvil, con los programas de voz que hay. Bueno, de... Y lo que vamos a gozar con Clara haciendo chicos en vivo. Bueno. Con la suerte que tiene Clara. Jo, yo quiero, eh. Uh -huh. La semana que viene estamos preparando algo gordo, eh. Vamos a ver si podemos. A ver, a ver. Ahora sí que, Ahora sí que va. Venga, vamos allá, Enrique. ¿Podemos proceder, Enrique? Sí, vamos a... Yo te puedo decir que por línea interna me han pasado una serie de anomalías que no han pasado en ningún programa y me siguen pasando. ¿eh? <coughs> se han puesto aquí a activarse cosas solas, que es todo tecnológico, ¿eh? que no es nada paranormal ni misterioso. Pero es que en ningún programa se me ha vuelto loco todo el Stream Deck, todo el, todo el rato, loco. Todo el rato. En fin. Venga, pues vamos a ver si lo escuchamos mejor. Este lo Subo ves. arriba el, el micro y pido a todo nuestro querido público que afine el oído lo que pueda. Vamos allá. Ahí va, ahora sí, ahora sí. Venga. Ahora sí que... Ahora sí que va. Podés incluso alejarlo un poquito, Enrique. ¿Puedes un poco, si quieres. No, porque era su voz. Ahora ya, con el pero, sonido ambiente. No Otra quería... vez el, so el silencio. No, 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 ahora sí que se escucha. Yo sí que estoy escuchando el. ¿Sí? El sonido ambiente. Sí, 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 ahora sí. No, nosotros nada. ¿Puedes acercarlo al, al micrófono de Luis? A ver. El micro... Claro, es que como tiene igual el antiviento este. A ver. Tiro, lo tenemos que el... A ver. Ahora escuchamos algo más. Muy fino, pero algo más. Pero nada. No, pues sí, nosotros sí escuchamos. Lo no perfectamente. Sí. No, no, aquí no. Aquí no se oye nada, no. Vaya. Pero bueno, si sois vosotros algo. Claro, nos veis contando. Sí, no, estamos escuchando. Escuchéis sonido ambiente clásico, ¿no? Bien. Sí, el, el, el ruido de toda la vida de, de sonido ambiente. Yo escucho un poco en la lejanía, pero no. Debe ser por la. ¿Han escuchado algo? Que no sé qué era. Vamos a volver todos en Millennium Live a la grabadora de casete. ¿eh? Sí. Que... ¿Y Ese que se oía. A <laughs> la <laughs> nada que llame la atención de momento, Enrique. Nada, nada. Pues como siempre, tanto en Cuarto Milenio como en Milenio Live, por supuesto, nosotros la honestidad máxima, ni ponemos, ni quitamos, ni nada. Lo que pasa, pasa y lo que no pasa, no pasa. Pero esto es exactamente igual en el programa de televisión, por mucho que tenga edición o sea grabado y esté a posteriori, ¿no? Pero como estáis comprobando, nosotros no vamos a engañar nunca. Lo que ocurre, ocurre, lo que no ocurre, no ocurre. Nada, esa voy Tranquilidad a Tranquilidad absoluta, ¿no? Nada, sin sí, novedad. Pues vamos a hacer una cosa, Enrique. Os dejamos que ¿Sí? vayáis recogiendo el equipo porque tenéis que marchar en dirección ya hacia Vitoria. Sí, va. Y antes, sí si me gustaría, casi como resumen o como un poco compilación de historia de todas las que hemos contado sobre el tema de Ochate y con la maravilla de verlo con vosotros y con vuestros ojos. Y vamos a escuchar a nuestro querido público. Antes de despedir a nuestros amigos, me gustaría que vierais algo que ha elaborado Diego Marañón y que yo creo que es una pieza bonita para, para ver, para disfrutar, para comprender dónde estamos, como antes veíamos el dron. Es un poco la vieja historia en papel de Ochate y le damos tiempo a Enrique y a Luisa que recojan bien todos los aperos porque el camino que tiene la de descenso... Es, es complicadete, ¿eh? en plena oscuridad. Es complicado. Así que os damos tres minutos para que vosotros también podáis disfrutar de esta pequeña, gran historia de Ochate. En 1981, Prudencio Muguruza Guerrero, por aquel entonces empleado de la Caja de Ahorros Provincial de Álava, recuperó sin pretenderlo el inquietante pasado de Ochate. El 24 de junio de aquel año, Muguruza paseaba por el monte con su perra de caza cuando una enorme esfera azulada apareció en el cielo y descendió lentamente sobre la zona. Intentando contener los nervios, Prudencio sacó su modesta cámara fotográfica de óptica fija y tomó varias instantáneas que serían ampliamente estudiadas y difundidas por España y América, incluso por la agencia EFE. Y así, el ovni de Treviño llegó a ocupar la portada del número 67 de la revista Mundo Desconocido, dirigida por Andreas Faberkaiser. De pronto, contaba Muguruza, a eso de las nueve de la noche más o menos, mi perra comenzó a gemir y a tocarme el pantalón con sus manos. Estaba inquieta, algo le pasaba, algo había visto y le había asustado, de eso estoy seguro. A mi espalda noté una especie de fogonazo, me volví intrigado y vi aquello. Allí, a unos 150 o 200 metros de mí, había una gran esfera, quieta por completo, y como a unos 50 o 60 metros del suelo. Estaba sobre los árboles que yo acababa de dejar atrás en mi paseo investigadores como jj benítez autor de aquel mítico artículo apostaron por la veracidad de las imágenes viajando a la zona con el párroco de yodio ignacio mendieta y asegurando que tras las luces se escondía un gran aparato compacto que se desplazaba por el cielo las primeras averiguaciones han resultado positivas contaba benítez el negativo no ha sido manipulado y la imagen que aparece en él es totalmente genuina especialistas de la universidad de de llegaron a afirmar que en la fotografía se apreciaban turbulencias indicativas de que el objeto había efectuado maniobras de frenado. Aunque Benítez publicó en la revista todos los datos técnicos de la cámara y de la imagen, los más escépticos, algunos desde el programa Medianoche de Antonio José Ales, señalaron sin embargo que lo que había quedado registrado en las fotografías no eran más que nubes iluminadas por un fenómeno atmosférico extraordinario. Así lo recogieron otras cabeceras, como el Diario de Burgos, el 24 de abril de 1982. Apenas dos meses después, el industrial vitoriano Hipólito Fraile compró los derechos de explotación del negativo original con el propósito, según el diario ABC, de poner a la venta 100.000 pósters del ovni de Treviño. Tras el torbellino mediático, Prudencio Muguruza pasó muchas noches investigando en Ochate y fue testigo de otras situaciones inexplicables. Sus incursiones en la zona dieron como resultado un nuevo artículo, Luces en la Puerta Secreta, que apareció tres meses después. Aquellas páginas contaban una historia de avistamientos, apariciones, desapariciones y epidemias que más tarde serían cuestionadas por los trabajos de otros investigadores como Enrique Echazarra. Fue la primera vez que la prensa escrita recogió la existencia de la misteriosa necrópolis situada en sus cercanías. En marzo de 1997, Ochate volvió a la prensa, esta vez a las páginas de la revista Enigmas. Iker Jiménez reinvestigó los hechos que habían dado origen a la leyenda de Ochate como pueblo maldito, entrevistando a aquellos que mejor conocían su historia y a numerosos testigos de los fenómenos extraños que venían sucediendo en la zona. Aquel reportaje incluyó además la confirmación de que en julio de 1987, la primera y tercera compañías de carros blindados de la base militar de Araka estuvieron perdidas durante más de cuatro horas en Ochate, envueltas por una espesa y repentina niebla. Quizá la misma que el 7 de abril de 2003 provocó un inexplicable episodio cuando el programa Milenio 3 de la cadena SER se desplazó a grabar al pueblo fantasma. En su día, Carmen Porter lo contó en la revista Más Allá, pero esa, esa es otra historia. Bueno, una historia, Carmen, a la que nos hemos ido a aproximar y con la maravilla de contar con unos eh, enviados especiales de excepción. Pero fíjate, lo que tengo aquí también es maravilloso. Quiero mostraros un trabajo que ha hecho eh, Lucio Arte, la persona que nos acompaña, que ha hecho un poco también de, de equipo técnico junto a Enrique Chazarra. Pocas veces vamos a tener una conexión de este tipo porque ha habido dos colegas absolutamente entregados. Pero fijaos qué maravilla. Mira, Carmen, a ver qué ves. Me parece fantástico. Es difícil de manejar. ¿Lo estáis viendo? Yo creo que esto nunca se ha visto bueno. así entre el gran público. Es Ochate en tres dimensiones. Un plano exacto de Ochate. Podemos acercarnos hasta la torre. Y podemos ver todas las construcciones, cómo quedan topográficamente exacto. Cómo está chat O sea, que el amigo Luis Uriarte, ojo, ¿eh? qué chulo. lo estás viendo, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, me acerco pues, a, a este. estas zonas. O me acerco, fijaos qué definición, a la propia torre. Y hasta qué punto, hasta qué punto. Esto es increíble. ¿eh? El plano en 3D. ¿Qué te parece? Esto es un las poco. piedras, vamos. La mezcla. Los arbustos. La mezcla de lo ancestral. Junto a. Eh, un plano en 3D. Hemos ido por toda esta zona. Ahora veremos a nuestros compañeros. Ahí está la casa. Mira, 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 Carmen. Mira, 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 mira. mira, 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 mira. Hay gente entusiasta, como Luis Oliarte, que. Que bueno. Yo también soy, soy culpable, ¿no? Como Muguruza lo es en algún aspecto de. De sembrar inquietudes y personas que han dedicado su tiempo a, a peinar en 3 de o Lo estáis viendo como yo no lo he visto nunca, y mira que he visto alguna cosa de chat. Fíjate la definición. Estamos contemplando el pueblo maldito y algo muy interesante, porque evidentemente, viéndolo desde la altura como ahora, contemplamos que hay estructuras y zonas de las que no sabemos ya nada. Y si nos ponemos aquí, podemos entrar prácticamente en su torre. ¿Eh? Fíjate, 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 fíjate. La nave es del misterio... Los, los cercados, esos circulares. La nave del ser... misterio entrando en la torre en 3D. ¿Eh? ¿Qué te parece? Pues una pasada. ¿Qué te parece? Lo que se puede hacer con, con la tecnología... O chate, ¿no? Hoy en día, 3D. ¿Y qué te parece si prácticamente... las luces Las luces que ves al fondo, Enrique, es San Vicentejo ya o qué es? Pues claro, eh, tenemos Simi, San Vicentejo a la izquierda, Imirbi enfrente, eh, Ventas de Armentia, en fin, son todos los pueblos eh, cercanos aquí que rodean a, a Ochate, lo que es el puro. Ventas de Armentia donde vive mi, mi prima. Eh, es muy curioso porque fíjate, Enrique, mirando esas luces, ¿no? Sí. Esos pueblos sí tienen vida. Esos pueblos sí tienen luz, agua y quien pueda necesitarlo. Ochate no no corrió la misma suerte. Y es curioso porque los pueblos se comparten con Ochate los legajos, la historia, los nombres. Ahí los ves, iluminados, a lo lejos, en el horizonte de la noche de investigación. La vida ha seguido. La gran pregunta que también, ciertamente, es, ¿qué tenía Ochate de diferente? Haya más epidemias concentradas o las epidemias normales que hubo en Álava. ¿Por qué en Ochate no queda un alma y el resto de pueblos sí? Imagino que te lo has preguntado tú también. ¿no? Vamos, son pueblos que están muy próximos a, a Ochate además se comunican por un río en fin, es una zona que perfectamente también podría haber desaparecido como, como Ochate, pero bueno, ahí se mantienen con, con vida y, y llevan así toda la vida prácticamente y Ochate sin embargo conjunta su mala fama que nos has contado que es que era así, existía conjunta su mala fama con la curiosidad de que hoy no queda un alma de todas maneras eh, recordarás sí que hicimos un reportaje para el Cuarto Milenio con Nacho Ares Titulado Los Otros Ochate, ¿Es verdad? porque sí. resulta que es curioso que en la zona de, de, de otras zonas de Treviño, no tan próximas aquí a, es verdad. a Ochate, existen unos eh, mortuorios, unos pueblos ya desaparecidos, como eh, Galvarín, Uribarri, San Sebastián, que de alguna forma eh, hay una tradición oral, así que no nos ha podido encontrar ningún tipo de documentación, hay una tradición oral que esos pueblos fueron asolados por la peste. Uh -huh. Y eh, son historias y leyendas eh, que se cuentan en, en los pueblos cercanos que actualmente viven. ¿no? Entonces, la verdad es, que es muy curioso ¿no? que, que tengamos la historia maldita, entre comillas, de, de Ochate y por la zona del Condal de Treviño de estos dos pueblos, existan mortuorios también con esa fama, pero que ya lo asocian con, digamos, eh, tiempos más pretéritos que, que los asoló la, la peste. ¿no? Es muy curioso porque hemos vuelto a perder, tenemos con la linterna en mano, pero no, no podemos sí, sí, verte. Se ha quedado la imagen. Yo no sé si hay ya mensajes para despedir a Enrique, para agradecerle a Enrique lo que Todo ha hecho, el mundo que me gusta. Está... Esto es bonito, no. Enrique. A ver si puedes escucharlo. Eh, si sí me gustaría ¿Sí? despedir a Luis a Oriarte también, que quizá con ese paso de cámara podamos volver a verte, porque ahora mismo, Enrique, es que no te vemos. Es decir, la imagen se ha detenido y no hay manera, chico, de... Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora, ¿sí? ¿A Luis le podemos vale. ver? ¿Enrique? A Luis, claro que sí. Venga, Luis. <laughs> Os lo enchufo ya ahora mismo. <laughs> Luis. A ver, Apaga don brutal. Luis. Quiero agradecerte. Dicen que todos mis respetos a Enrique y a Luis por el gran trabajo que están haciendo esta noche. Sois unos grandes. Enrique, gran labor, amigo. Ahora vamos a escucharlo porque es bonito también, eh. Y de todo el mundo, ¿eh? Ahora mismo, amigos, gente de. pensando por un momento, ¿vale? Gente de Colombia, gente de México, gente de Argentina, gente de Noruega, gente de Alemania, Miami. gente de Holanda, gente de Estados Unidos. Está viviendo ochate por vez primera, gracias a vuestro trabajo. Eh, Luis Uriarte, te quiero agradecer personalmente, cara a cara, tu trabajo. No va a ser la última vez. Tenemos que vivir muchas aventuras. El tándem que formáis Enrique Chazara y tú nos puede dar auténtica gloria de misterio, de descubrimiento, de curiosidad. Y que es un auténtico honor y un placer. Y porque has estado al otro lado de la cámara permanentemente, nos quitamos el sombrero. Te lo quiero agradecer de todo corazón. Y gracias por formar parte de este equipo en estas noches de investigación. Gracias a vosotros y oye, ha sido todo un placer. Y cuando queráis, vamos, yo encantado de ayudaros en lo que haga falta. Gracias, Luis. Y ahora, si te parece, nos despedimos de Don Enrique. Gracias, Luis. Enrique, yo solo quiero que escuches sí. a Carmen, ¿vale? Solo vale, quiero que pues escuches esto. a Carmen muy atentamente. Sí. Y que sepas lo que, amigos de todo el mundo, no hemos captado psicofonías, resultado negativo. Y uno dice, ¿y qué más da? Enrique nos ha enseñado, Enrique y Luis nos han enseñado, o Chate. De una manera que de esta... O sea, no se había visto nunca. No se había visto nunca. Había un mensaje que decía la novia cadáver lo veremos. Toda sí. la vida, fíjate Enrique, no yo creo que lo resume todo. Toda la vida sí. queriendo ir al chate, no he podido. Y Enrique y Luis me lo traen a casa. Yo creo ah, que eso bonito. es maravilloso. Pero me gustaría, Enrique, ¿sabes la, la amistad que tenemos inquebrantable? Me gustaría, porque sí. esto es lo bonito también, ¿no? Sé la paliza que te está dando. Enrique y Luis han ido a probar, a probar audio. A probar imagen. O sea, esto no sale porque sí. Si sale así, a pesar del susto inicial, es por su coraje, el de los dos, y por su empeño y entusiasmo. Así que, qué menos que a las dos y media, cuando vamos ya en la recta final del programa, escuchemos vuestros mensajes, que más que para Moreno Live, que sean para Enrique, por favor, y para Luis. Pues nos dice Verónica Najas, gran equipo, Enrique y Luis. Excelente trabajo. Saludos desde Argentina, Sebastián Mendieta. Gran equipo, un placer chicos. Enrique y Luis, ahora algo caliente y a dormir. Eh, lo decía Alex Martínez, Janet Herrera, gracias Enrique, gracias Luis. Desde Colombia fue como si estuviéramos qué bonito. ahí. José Antonio Ortiz, genial Enrique, Conchi González, qué guapo Luis. Luis, te están saliendo pretendientas. Gema Clemente, muchas gracias a Luis también, que aunque no se le vea, tiene su trabajazo también grandes, Enrique y Luis, muchas gracias amigos por esta gran noche gracias Enrique y Luis por esta experiencia, nos decía Alicia Carrillo, genial Enrique, vamos a ver, gran trabajo Enrique y Luis nos lo decía Fran, Raúl Lucas, gracias Enrique y Luis gracias a los dos por hacernos pasar un buen rato J Dark, cada programa superáis, seguida así, Rider J gran curro bueno Aquí Enrique ubica. Es una constante, ¿no? Enrique Fenómeno y Luis Miles Genial, de Radio Álvarez. Nada, pues... que todos os agradecen que, que hayáis puesto allí el ojo y nos hayáis enseñado cómo es el chat en la noche. Pues esto es lo bonito también, Enrique. ¿eh? Esto es lo sí, bonito. Y lo que no es fácil lo hace vivir, aquí por ¿verdad? por pasión, y por afición, y por amistad. Y al final no se da cuenta nada ¿no? de cuánta gente llega y si se agradecen un montón esos, esos mensajes, claro que sí. Porque curiosamente, Enrique, este formato nos permite esto, ¿no? Que el público claro, en tiempo claro. real. Claro que en la radio se podía, pero no había imagen, es decir, no sé, no sé qué estamos haciendo, Enrique, no lo sé muy bien, pero sé que sé que mola muchísimo, por decirlo con palabras totalmente de modé, <laughs> mola muchísimo sentir, porque sé lo que es para Enrique también y para Luis, especialmente para Enrique, ¿no? Tanta gente de miles de kilómetros y de aquí al lado también que te están diciendo, "Jo, bravo, bravo por esta noche." No se parece a nada, como decía un amigo al empezar, esto no es ni radio ni tele ni no sabemos lo que es, es comunicación. Así que Enrique pues esto es la, la recompensa también bonita, ¿no? Has vuelto, lo decía, yo me he emocionado mucho cuando te veía subir con el resuello a, a Burgondo y te he dedicado casi cual Albert Solari ese poema con música. Sabes que es muy sentido. Me ha faltado la me ha faltado la y la canción, ¿eh? Y la canción. Sí, la canción del la sobrino canción. de Julio Corral. Ah, cierto, cierto. Tú cierto. te la sabes. Tú te Una la canción sabes, que tú repites mucho, ¿no? Yo sí, yo. ¿Te echas un cante? Yo siempre la he querido cantar una de la Noche del Misterio, pero como canto tan mal, pues no me la Pero ¿cómo lo el estribillo? Es buenísima, ¿eh? El sobrino de Julio Corral, buenísima. La canción. Ocha, pero ocha, ochate. También... Ocha, ochate, que se esconde. De, dentro, dentro de, de él. él. Es que, ¿te acuerdas? Ocha, ochate. Es ese ritmillo, es como. Tic, 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 tic. Y, y nos la enseñaron y no podíamos parar de cantarla. Sí 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 además oh, que siempre que vamos a hablar de chat es como el sí, escenario siempre, oh, chate, siempre siempre que se esconde de... no sé si era así la música pero sí. yo ponía la mía era así, Enrique que se esconde dentro de él era así, Enrique seguro que pues no bueno no la recuerdo si sí, no la, la, <laughs> la, la historia pero el tema se me ha olvidado por completo tanto música como ha, ha borrado ha borra, cabeza borradora Enrique que con un poco por de humor eso. para descomprimir tanta llevamos dos horas claro, sí, y media claro, sí. de oscuridad de, 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 de bueno pero que siempre con tono positivo pero es una imagen. Es más, teníamos pensado hacer una apartadora de, de libros con Diego, con Guillermo, con vosotros, pero yo creo que ya son horas intempestivas realmente. Y, y aunque hay público que nos pide más, yo creo que podríamos dejarlo para próximas emisiones. Queremos descubrir cosas con vosotros. Enrique, que, que haya muchos más viajes y que descubramos pues tantos misterios ¿no? que nos quedan de esta forma tan directa y con este bonito boomerang positivo, ¿no? que es que el público bueno, sí. te lo agradece. Claro que sí, contar con ello y ya sabes que a vuestra disposición siempre. ¿eh? Más que nada, al final eh, el entusiasmo ya sea escéptico, crítico o apasionado, da igual. Y de alguna manera ese entusiasmo se nota ¿no? en, estas, en estas incursiones aquí, aunque sea en el chat. Y por eso llegan luego casos y llegan historias que investigas como nadie. Enrique, Luis, es. un abrazo enorme, compañeros. Enorme. Hasta la próxima. Igualmente. Cuidaros mucho, Igualmente. ¿eh? Hasta Igualmente. la llegada del sembrante. Un besazo. Vale, gracias. Ciao. Un abrazo, compañero. Un abrazo. Qué tíos más grandes, qué tíos más grandes, de verdad. Pero ¿sabes por qué? No por nada, sino por. Vamos a cortar la comunicación. No por nada, sino por el empeño. Porque uno un viernes puede estar haciendo otra cosa perfectamente, ¿no? Eh, pues sí, y sobre todo cuando tienen familia, cuando tienen hijos, cuando. No sé, un montón de cosas. Pero también es, es el espíritu milenario y, Total. y la ilusión, ¿no? El, el querer contar a la gente, el querer estar ahí el estar embarcados en un equipo que siempre dicen venga para adelante vamos a aportar nuestro granito de arena vamos a estar allí siempre porque que se tú y yo mal. somos muy o sea tenemos muchos defectos como tiene todo el mundo pero hay una cosa que es verdad que contagiamos lo intentamos el entusiasmo no en, en el equipo y que se sientan importantes y que crean que eso es sobre todo común, es fácil ¿no? contagiar ese entusiasmo cuando lo lleva dentro también claro, la gente claro porque se lo intentas contagiar a otros y sí, si son como, como troncos pues entonces no, no hay, hay nada, nada que hacer, hacer claro <laughs> pero pero gente como, como Enrique como Luis que dicen, oye venga vamos vamos a pasar una noche ahí, vamos a enseñarle a todo el mundo lo que es Ochate a estas horas hay gente que nunca podrá venir a Ochate ni verlo porque claro. hay gente que nos claro. escucha y nos ve desde diferentes puntos del globo terráqueo y a lo mejor nunca vienen a España y nunca se pueden acercar claro. a Ochate a un mito no viviente y el poder estar Ochate? allí en la ermita el poder ver eh, en directo, cómo es esa torre, lo que se vive, lo que se siente, cuando no se graba nada, yo creo que eso ha sido gracias a ellos y que, que lo transmiten de una forma pues, pues muy normal, muy natural y que lo que pasa, pasa y lo que no pasa, pues nada. Nosotros no vamos a andar inventando historietas o, bueno, si, si os contáramos que podemos hacerlo en Live con esta libertad absoluta, también la tenemos en la tele, ¿eh? hoy la hemos tenido en la radio pero lo que algunas personas han hecho, ¿no? En televisión, intentando siempre dar el susto, intentando maquillar algo para que pase algo. Eh, qué fácil sería, ¿no? En plena emisión, en vivo, imaginaos lo que podemos hacer mínimamente nosotros si tenemos no una mente retorcida, sino la típicamente que yo he visto en tantas personas del mundo de la comunicación. Es decir, oye, esto se hace con un sustito aquí, ¿no? Pues nosotros no. Porque nosotros amamos de verdad lo que hacemos y queremos saber si pasa algo o no de verdad. Que si... Te mientes a ti mismo inventando esa serie de cosas es que ya no tienes más que hacer, ¿no? O sea, ya con Sí, sí, pero que tú sabes todo. que luego es lo normal. Es decir, que es lo normal, que es lo o sea, normal. Es normal para quien lo quiera hacer. Exacto. Vamos a hacer una Mira, cosa que es eh, bonita. hay sí, una sí. cosa ahí que sí uh -huh. te quería comentar. Eh, ha escrito Copérnico un mensaje en Twitter, también nos estaba escuchando. Estaba viéndonos. Nos estaba escuchando y viendo un ratito porque madre madre. la verdad es que al, al decirlo en, en los micrófonos, pues dice que se siente abrumado por los mensajes Joder. recibidos. En estos duros momentos, gracias, milenarios, Millennial Life, acabo de conectarme al directo, estar aquí me ayuda a despejarme Joder. un poco, gracias. Bueno, pues, pues toda esa ayuda y todo nuestro calor copérnico, todo nuestro abrazo milenario para pasar esos duros momentos, ese duelo que tendrás que pasar, que tendrás que llorar, que tendrás que patalear, que tendrás que asumir. Y que al final tendrás que seguir viviendo e intentando comprender el por qué pasan estas cosas, aunque a veces es muy difícil comprenderlas. Pero que todo nuestro apoyo, todo nuestro abrazo y todo nuestro calor. Sí, un amigo que que yo sé que además eh, siempre ha estado próximo, ¿no? y me lo decía Diego Marañón también ¿no? cuando se entraba la noticia, eh, próximo a, a la amistad y al afecto ¿no? con este equipo. Que tampoco es fácil, ¿no? porque parece que a veces a este equipo en concreto, a lo que representa la Ana del Misterio, casi uno es mejor si le da palos, ¿no? Si hay algunas personas que no, que simplemente disfrutan con lo que hacemos y saben poco cómo somos. Y claro, estos palos no, esta fatalidad no, no se la puede imaginar nadie, ¿no? Nadie, nadie. La fatalidad pasa permanentemente, todo el rato. Eh, yo no sé ni qué puede estar pensando este, este compañero, ¿no? Que es Copérnico. Solo le puedo decir que que bueno, que muchas personas ahora mismo le mandan su apoyo, que es lo único que pueden hacer también. Y que solo él, solamente él, su familia, eh, con fuerza, saldrán adelante. Es un palo tremendo, no se puede decir otra cosa. No, no entendemos por qué la vida tiene, tiene estos golpes. No, 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 es que no, no cabe en la cabeza humana. ¿no? Eh, y solo nos puede hacer pensar esto en lo dichosos que somos en cualquier día normal, viviendo simplemente. ¿no? Un abrazo enorme para tu familia, Copérnico. Un abrazo enorme. Y aquí nos tienes para lo que haga falta. Desde luego. Eh, vamos a hacer una cosa. ¿Qué te parece? No, no pensaba yo que este amigo estaba, estaba viéndonos ahora. Eh, pero en fin, así es la vida, ¿no? Así es la vida. Terrible, a veces. Así que disfrutemos de esta noche, disfrutemos de lo que ha pasado, disfrutemos de ahora, disfrutemos de, de este momento, de la alegría que teníais mostrándonos las galletas que se habían hecho demasiado por. Disfrutemos de todo eso. Y acabamos, si quieres, Carmen. Eh, pido disculpas, ¿eh? ¿eh? Teníamos dos libros muy chulos. Comentados por dos milenarios. Y yo sí quiero. Mm. Bueno, no, mira, eh, lo voy a meter, voy a meter uno, pero como muestra, ¿eh? No vamos a hacer tertulia ni nada, pero para que veáis, porque quiero invitaros a que nos mandéis vídeos comentando libros que os marcaron. Pero ojo, libros, series, ¿Series? películas, lo que queráis. Queremos tener un poco de ocio milenario comentado entre nosotros. ¿Qué te parece, Carmen? Mm. Yo os he enganchado a una serie. ¿A cuál? A una de un canal de pago. Bueno, no pasa nada, hombre. ¿A cuál? Venga. Luego... A la de la mansión. Ah, vale. Oye, es que si no, hay que hablar, Pero... no pasa nada. Pero muy enganchado. Sí. sí. Bueno. Y con pesadillas, fíjate. Hacía tiempo que no me ¿Ah, daba una pesadilla, sí. noche bueno. no pude pegar bueno, ojo. Pues mira, yo voy a intentar. Y yo creo que es porque me dormí con el capítulo y los cascos, puestos. Y te duermes con el iPad muchas veces. Y eso es malísimo. No me eches la bronca en directo. A la corre. Venga, eso es, mali... mete es que los es malísimo libros. y tú lo sabes. Entonces, es malísimo. Vamos a hacer una cosa. Eh... Hemos sobrevivido, ha sido un poco como Milenio 3, pero, pero a este nivel hemos sobrevivido al catacrack, son las 2 y 40. Y solo como muestras, voy a poner el de Gus, Gustavo desde Alemania, ¿de acuerdo? Vamos a ver si puedo y si sale. Y solo quiero que, que os pongáis, eh, nos encantaría que entre todos nos recomendásemos cosas, ¿de acuerdo? El Club Milenario, nos recomendásemos cosas. ¿Qué estamos leyendo? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué, qué lugar? Qué, lo que queráis. Pero empezamos con ocio, si queréis. Libros, películas, series, ¿de acuerdo? Programas de ordenador, yo qué sé. Vamos a recomendarnos de verdad entre nosotros. Y Gus nos hacía exactamente esta recomendación. Yo creo que muy vivida. Puede ser algo muy actual o algo que te ha marcado, por ejemplo, y que quieres que los demás eh, recuerden. Desde Alemania, ¿eh, Carmen? Desde Alemania. Vamos allá. Perdón, perdón, perdón. Ha sido un error mío, es un error mío, es un error mío. Eh, había que acabar así, ¿no? Ja, ja. Venga, vamos allá. Hola Ike, hola a todos mis amigos de Millenialife. Mi nombre es Gustavo y os mando un saludo desde Alemania. Hoy quería compartir con vosotros pues una pequeña anécdota y es cómo llegó a mí el primer libro de misterio que tuve. Era el año 1996, yo tenía 14 años y mis padres me habían dado una pequeña paga de unas 300 pesetas pues, para que adquiriera algún tebeo o algún cómic pero cuando visité la feria se cruzó ante mí un libro de tapas azules con letras amarillas que se llamaba Sucesos enigmáticos de Martin Walker, en el cual se puede ver claramente un ovni que deslumbra a dos hombres en la nieve. Y aquello definitivamente me atrapó. Eh, comprar este libro para mí supuso abrir los ojos a un mundo maravilloso que es el del misterio, con casos como el incidente Kelly, el de jack o combustiones espontáneas. Y desde entonces pues... Soy un aficionado más a este mundo del misterio. Eh, me ha gustado mucho poder compartir esta pequeña anécdota con todos vosotros. Un cordial saludo y mucha suerte con el programa. Bueno, pues es que además Gustavo es un auténtico crack. Es un auténtico crack. Él hizo el, el, el videojuego, creo que eh, maravilloso, ¿no? Sobre, sobre Iker vagando en, en las cavernas en plan retro. ¿Sí? Y recomendaba ese libro, muy poco conocido, de Martin Walker, una especie de recopilación. Y con la portada del caso de Igmarvi eh, eh, y el calvero del monte en Finlandia, y los dos alpinistas viendo el aterrizaje y luego vieron un ser. Bueno, pues este es el ejemplo, lo ha contado maravilloso, pero cada uno lo puede contar a su forma, en un par de minutos, en tres, en uno, como queráis. Comunidad milenaria, vamos a recomendarnos cosas, ¿no? Está muy chulo y que, y que esto no es un anuncio, ni mucho menos, sino que nos está gustando. ¿Por qué nos está interesando esto? ¿Por qué estamos enganchados a esta serie? ¿Qué nos gusta de este documental? ¿Qué web nos recomendáis? Y libros también, ¿no? Queremos fomentar la lectura. Puede ser muy interesante. La ¿no? maldición de Hill House, se llama la que veo yo. Es la que dices tú, ¿no? Sí. Tenía a Diego y a Guillermo de Tertulia, pero nos íbamos a ir hasta la profunda madrugada y tenemos ya que desenfardelar la historia de mi vida. Que la, la gente dice que sigamos y que sigamos. Sí, que sigamos claro. Sigamos. Bueno, mira, lo que podemos seguir, acabamos con mensajes... Esto va a ser un after. Esto ya, sí, ver, sí, sí, se sí. Se mira, con esto. Bueno, después de lo que has cantado, Chate, ya es un after. Eh, bueno, aquí el amigo Copérnico que ha mandado este mensaje, ¿no? Que ha leído Carmen. Y bueno, ahí queda, amigo. Mucha suerte, de verdad, mucha, mucha fuerza. Eh, Diego con su pieza y lo recogían. Qué ganas de que lleguéis a los 100k. Estamos en 97.000. ¡Ah! ah, prometí la, la historia de la tumba. Uy, te de un fantasma. Bien. Sí, igual Desde lo conseguimos. La semana que viene igual lo conseguimos. Ané del Camar, ese Luis mola se merece una. <laughs> y bueno, Sonia CG. La novia cadáver, qué bonito el mensaje que decía. Mira, 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 yo he congujado y el tampancho. Y decía, JC, da MC. Y mira las paticas del perro, impresionantes. Daniel Ayala, grabar una experiencia psicofónica en Burgondo con esta imagen de fondo, somos privilegiados. Que lleva Enrique, qué bueno, qué bueno Gustavo y Demi. ¿Qué han metido ahí un? Qué bueno. Es que llevaba la cremallera abierta, que lo iba diciendo mucha gente y claro los memes que hacen que es que la gente tiene mucha guasa de verdad. Y nos gusta este arte vuestro, claro que sí, porque aquí estamos compartiendo Vladimir, otro clasi, otra clásica, ¿no? Cómo estamos difundiendo los milenarios. Bueno, pues tenéis que proponernos Bueno, la camiseta cosas. me dice Patricia Navarro, Iker, que han ido a buscar la Valencia, la que llevas sí. ahora y que está agotada. Oye, pues dice, esto de que es de me dice, Primark, ¿no? Oye, me dice, que no hagas más publicidad si no te pagan. Ya, pues aquí nada, están no nos pagan. O sea las que... No, yo lo comparto, a mí me preguntáis si yo comparto de dónde es, pues sin ningún problema. Vamos. Amigos Siempre de Primark, he estamos encantados de que estéis en Miren el Life. ¿eh? Alba Boncat, <laughs> eh, por casi mis 27 compañeros, mira qué dibujo más chulo. Sí. Mira qué dibujo más chulo. Sí, lo he visto. Jauterra, Espérate, que misterioso, que mandado... buenas madrugadas. Si lo tengo también por aquí. <laughs> ¡Qué bueno Pablo del Río, que es un mega pedazo, ultra crack del retrofútbol! Y dice Nuestra Dama de Negro y mira cómo se te sacan, qué guapa. Ay. <laughs> <laughs> que me dice la gente, se te ve mucho más joven, el... pues aquí en casa, sin maquillar, sin luz, sin. Todo el, el mundo que nos lo la, dice, la ¿sí? Tele cambia, sí. Mira Abductum... y nuestra luz es muy dura en cuarto milenio. Abductum Dime. es lo que se llama este disco que han creado también unos amigos. Y han creado también lo que es la carátula esta. Abductum. Abductum. Sacar? Es que el móvil da mucho reflejo. Ahí, ahí, ahí. Señores de los móviles, ¿me pueden mandar uno que nos refleje el Pero... cristal? <laughs> perfecto, perfecto. A ver. Por pedir, vamos a ser los pidiores, ¿no? Como decían en cierta comarca los pidiores. extremeña. Los Sí. Un móvil que nos refleje. Vale, ¿lo veis? Pues lo han hecho tanto la portada como el disco. Y nos dicen que, oye, que si queremos las músicas para oye, utilizarlas en Millennial Live, que nos están mandando mogollón es de gente. música Bueno, yo tengo a mi amigo Cristian Llorente, que es el delantero conmigo del Burgos, que eso es palabras mayores, ¿de acuerdo? Cristian y yo metimos 100 goles la temporada pasada. Ojito, ¿eh? Ojito al dato. Que parece que juegas en el Burgos, de verdad. Sí, es que, qué, ¿qué camiseta he comprado? La del Burgos, ¿no? La que llevaba tu hermano aquí. Una que os queda petada. Petadísima, dos, sí. Pero petadísima. petadísima. Pero yeah. es así, tiene que ser así. Bueno, pues Cristian es un tipo genial, que está haciendo sus pinitos en la música y hoy, menos mal Cristian, que hoy no he entrado porque el guirigay que ha habido hoy en estos ordenadores es que no os lo quiero ni contar ¿eh? ni contar, ni contar hemos sobrevivido no sé bien por qué y ahora hace esta cámara esto que no ha hecho nunca este... a ver, ¿por qué hace eso esta cámara? ¿cuál? la mía ¿me lo quieres decir? porque no te quiere enfocar solo a ti que solo te enfocas a ti sí, ya, ya es que es el gris este, que no sé qué hace, pero no lo ha he hecho ningún programa más que este. Que es por la luz, dice. Pues, pues he hecho Millennial Life cuatro veces ya y no pasa nada. Bueno, en fin. Todo esto soy al garete, que me gustaría, veis lo que, te, lo que tengo aquí, que es como, en fin. Eh, pues Cristian tiene unas músicas maravillosas que iremos poniendo junto con las de Pascal y un montón de amigos que están mandando sus músicas sin derechos. Fijaos, fijaos, que esto me encanta. ¿Sabes qué idea me has dado maravillosa? After Millennial Life. Cuando acabe un tema fuerte y estemos ya que Guille quería hablar, Guille quería hablar, y Diego, bueno, pues si queréis y, os, y nos decís que sí, hacemos after Miren Life, que es esa parte ya más para los fieles, y recomendamos cosas y demás. Pero. pero es que... Ah, pero after de recomendar cosas, no de poner claro. músicas. No, 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 no. Mira, revisando mi biblioteca para revisar más de Ochate, Bárbara Sierra, y fíjate la biblioteca que tiene la amiga. Mira. <laughs> Matt perrito. ya cayó redondo. Vivir si Ochate. Bueno, en fin. Eh, un montón de imágenes. Me ha encantado la de las galletas. Y había al principio, viendo con congoja, había al principio de comida, ¿no? Lo hemos dejado ahí. Bueno, os mon... estéis viendo. Qué maravilla. Mira, 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 los doritos. También haciendo publicidad, pero da igual. Doritos. Que a estas horas es desde como Guadalajara a México. De Te harías unos espaguetis con tomate, pero ahora y metidos para el cuerpo. Oye, ¿verdad? espera un momento, voy a hacer una cosa. perdón no... mira, mira. Uf. Voy rápido que quiero ver. Las primeras eran de comida, ¿no? Sí, algunas sí. Oh, bueno, el chocolate, vamos. El chocolate, el chocolate era como la, o sea, la, la portada del Gorriaga. ese chocolate. Mira, 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 mira. La australía, cuando termina de trabajar, se toma una cerveza con vosotros. Qué bueno. Arturo, la familia. Oye, aquí que rule todo esto, ¿eh? Oye, pero así si va a ser el grupo Arturo. Víctor Bustillo, impresiona mucho ver Ochate. Eh, mira, 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 mira. Cena, postre, chuches de Halloween y por supuesto mi live. chuches, qué buenas. Mira, 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 mira. Mimi Peña, lo que nos manda. ¿Eh? ¡Qué buenas las chuches! Cerveza belga en Amberes. Jo, Jorge Domenech. Es que esto es mundial, o sea, yo no sé lo que estamos hablando y, y grandes amigos como Evi Campanilla. La Patricia que se ha comido una pantera rosa hace 10 minutos. Buena, Colman. Noche mágica en Sagunto con la de... ante la efigie del maestro Félix. Toma ya. Cago en la ahí está, leche. Ahí está. <laughs> Hugo Bermáyer con ese gran nombre, Hugo Bermayer, uno de los grandes de la paleontología y del arte rupestre español. Eh, noche de lluvia, manta y misterio. Podéis proponernos, eh, experiencias, objetivo paranormal, unos calcetines extraterrestre. Bueno, 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 bueno. M del Águila viendo el programa con buen puro habano y copa. Este es muy del retrofútbol también, eh. Bueno, bueno, bueno. Ya bueno. No se pueden poner. Da igual. EJ, esto es Minero Life. Esto es la selva aparte, ¿de acuerdo? Esto es la selva aparte. Minero Life aquí en directo, dando copazo, buena cuenta eh. del vino, a la tortilla y copazo. Copazo total. ¡Viva España! <laughs> ¡Viva España! ¡Joder! Ay, Dios mío. Esto es el, el after ya, ¿eh? Lo siento. Hemos tenido la parte seria. Aquí con el mando de la Play y controlando a Carla su el rincón de lo arcano. Madre mía. ¡Qué bueno! Otro compañero. Uy, qué mesa más chula con los dibujos, su micro, con su el mando de claro la y este que, que trae aquí. Ahora sí que estoy preparada. Creo que son patatas fritas sobre el portátil. Estamos creando una forma nueva de, de ver las cosas. Todo listo para venir rey y La está rica aquí o lo que sea. Los huesitos para para el perro. Alucino con vosotros total. ¿Cómo oh, mola? Emoción. Me voy a preguntéis algo ya aquí con los brazos que parece que estoy en la portería. A la gente le gusta esta camiseta, ¿eh? Mira, 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 mira. Aquí me lo a pasar la noche. Y el muñeco de Halloween, las pipas. Nosotros que somos ahora mismo, estamos. Esto lo hemos construido hacerlo. todos nosotros, ¿eh? O sea que estamos encantados de que. Es más, a las marcas que ayuden a Millennial Life estaremos encantadísimos. Porque, oye, esto estamos haciéndolo a, ver, a, ver, a pura criadilla. ¿eh? Baja, 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 no te subas. Que hay un muñeco arriba. ¿Eso quién es? Jenny, que también es súper fan. Un muñeco. Agarrando la pantalla. Alarza, fíjate. Y aquí buenas noches ya con la cenita para ver mirar el live. Fíjate, fíjate la sopita que se está tomando tipo ramen aquí el amigo Diana Arbelo. Me está entrando hambre. Francisco Larraín Sánchez. Jo. Isabel Pérez pues fíjate la tosta rica, el bobo esponja y el cafetito. Mira 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 las palomitas. Este bueno bueno, bueno bueno bueno. Pablo Fuente desde el aire la magia del directo. Don Pablo. Don Pablo, que igual entra desde otro sitio, autor de la crónica Toma, tremenda. Ya desde el avión lo está Oye viendo. Pablo, ¿me quieres explicar cómo en el avión tienes wifi? Yo nunca consigo tener wifi, aunque compre lo que sea o lo que sea. Tú no, nunca tengo. Tú no, tú no. Pablo sí. Pero da igual, si no sabes ni poner modalidad. Atómica, bien, o sea, atómica. Que... Desde, Irlanda, desde Irlanda, con su cervecita negra. ¡Guau! Maravilloso, chicos. Estamos encantados. Esto es una experiencia... Unos torreznos, dice Alejandro. Oh, mira, el eterno eh, plato de bar de... María que se va otra vez a cenar. <laughs> el eterno plato de bar. Madre mía. Fíjate, 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 fíjate. Con Anabel. Anabel, sí, esa te la he puesto al principio. Qué bueno. Bueno, chicos, ha sido un auténtico una torreta. Una Buñuelos, buñuelos. Es época de buñuelos Uf, también. ¿Cómo estamos? Bueno, y todavía un montón de gente, miles de personas conectadas. Yo no sé cuántos habrán visto este Milenio Live. Ha sido una experiencia maravillosa. Con nata, quieres? Por supuesto. Eh, ¿Qué podemos hacer? Eh, estamos pensando hacer algo gordo, porque Halloween nos pilla en fecha que nos viernes, pero a la sombra de Halloween podemos hacer algo chulo la semana que viene. Pero ojo, si vosotros, aparte de libros, queréis mandaros vuestros vídeos de lugares que creáis que tenemos que conocer, aunque hayamos hablado de ellos ya, pero a vuestra forma, en Millennium Life queremos que vosotros seáis parte. O sea, no solo Enrique Chazarra o nosotros los mensajes, no. Que siéis parte activa, ¿de acuerdo? Es el siguiente paso. Que nos contéis vuestras cosas. Que no hace falta hacerlo como un periodista y seguro que muchos de vosotros lo hacéis mejor que los periodistas. Hoy, que si no si tenéis pasa acceso nada. a la iglesia de vuestro pueblo, os vais a grabar claro. allí. Nos grabáis un vidito, un o, o, o lo que sea. O, los petróglifos, Exacto. o una leyenda que contéis justo donde hay una garra, donde se ha posado el diablo. En lo Cuenca, que por queráis. ejemplo en Ciudad. Hay un montón de sitios y todos tienen una historia de misterio, de leyenda, de asesinato, de. de y todo. no tengáis ningún problema, ningún rubor. Aquí nadie os va a juzgar para nada, al revés. Queremos que seáis parte de este programa y que podáis mostrarnos también la España mágica o el mundo mágico, amigos de Colombia, de Argentina, de Miami, de Ámsterdam, de lo que estamos viendo, ¿no? Ser parte de este programa, ¿de acuerdo? Bueno, Carmen, pues yo me lo he pasado en grande. He sufrido al principio. Porque imagínate, es que la escena ha sido Ay, o sea, aquí, que te todo a borrado, esto, ¿eh? todo borrado aquí. ¿Qué mal lo pasas? Y, no, y, y lo malo es que todavía no sé por qué, o sea, no sé muy bien por qué. Ha sido que le ha dado el programa por, por auto cerrarse y desborrar todo, vamos. ojate. Bueno, es lo que tiene hacerlo desde casa. Semana que viene va a ser divertido, estoy seguro. Yo creo que sí. Vamos a hacer el signo que hacemos siempre antes, cuando está sonando la cabecera de en Live, hacemos esto. Inba. <laughs> Vamos para allá. Ha sido un auténtico placer, amigos. Buenas noches a todos. Viernes, hora cero. Es la nueva cita con el misterio para vivirlo como nunca antes. Gracias a todos.